Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De que oigo, soy cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial, anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti, yo quiero ser de fe perfecta. Amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí, tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para que me acerco a la perfección. Cúbreme
Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo quiero que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo. Pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Luz está en el canto y luz de danza que es vida. Siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro canto. El hijo se llama Ben, lo cual es adoración. Un cantito nuevo, Dios nos dio. Maravilloso, siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro canto. El hijo se llama Ben, lo cual es adoración.
conquistador. Por el pueblo soy calenda multiplicador. Por los diez espías decían, hay gigantes en Canaán. Pero vaya de repetida, subamos a nuestra heredad. Levantamos a él, Jehová Jiré es nuestro proveedor. El que proveyó un cordero en los tiempos de Abraham. Un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio. Para mí los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran don. El hijo se llamó Belo, cual es un castigo nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran Dios. El hijo se llamó Ben, lo cual es adoración. Que cantamos a tu voz, que nos redimió de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ay, que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente reto, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a despegar. Luz está en el campo y no se cansa de explicar. Un cántico nuevo Dios nos dio. Los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro amor. Te digo, se llamó Ben, lo cual es adoración. Un cántico nuevo. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro amor. Te digo, se llamó Ben, lo cual es adoración. Por el fuego sueca y una multiplicación. Por los diez días decían, hay gigantes en Canaán. Pero calle de repetida, subamos a nuestra heredad. Levantamos a él, Jehová Jiré es nuestro proveedor. El que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran don. El hijo se llamó Ben, lo cual es adoración. Un castigo nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, es adoración. Aleluya, gloria. Adoración.
el pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, por luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, por luchar y vencer. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios le reveló Yo me reveló el misterio para los
seguimos al torero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos, lejos la clave no era dos de vida, era larga. Hoy bajo el séptimo sello, seguimos al torero, por donde quiera que va. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura en su palabra. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, agradeciéndote por un día más de vida, por mantenernos aún en la cena. Señor, tú enviaste en este último tiempo tu palabra perfecta, oh Padre amado. Y Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Porque también Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, Joel 2:25, tú dijiste, si yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Gracias, Padre amado, por ese privilegio que tú nos das, Señor. Una vez que nuestro profeta gentil se fue de la escena, pero ha quedado estos gloriosos mensajes, Señor, para que una novia perfecta, una simiente predestinada, manada pequeña, lo vean, Señor. Pese a que el profeta vio su novia, su vista anticipada de la novia, cómo estaba pasando, Padre, pero nosotros ya no es vista así anticipada, sino ejecutando tu palabra, oh Padre amado. Entonces, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. Y en esta tarde queremos continuar con la lectura y este compañerismo, Señor, con todos los siervos y profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hablando con ellos y hablando contigo, Padre.
Bendice grandemente al alma, al corazón que estará también lecturando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera de un verdadero profeta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de mayo del año 1962. Continuamos en los párrafos 48. Dice, ¿cuán típico es hoy en día? ¿Cómo los predicadores pueden pararse en el púlpito y mirar al pecado y la corrupción de este mundo y ver a gente haciendo y actuando de la manera que lo hacen? Y luego simplemente bendecirles porque son un miembro de su iglesia o de una denominación. Es más de lo que mi alma puede entender. Cuando Dios habla, profetiza. Si el Espíritu de Dios impacta a un verdadero profeta de Dios, él clamará con la palabra. No quiero ser crítico, pero ¿quién puede guardar su paz? ¿Quién puede soportar ver tal cosa y profesar ser un siervo de Cristo y no declararlo? A mí no me interesa qué diría una denominación o qué diría cualquier iglesia. Esa es la razón que no pertenezco a tales. Ellos lo echarían a uno al principio. Pero la palabra de Dios viene primero. Si usted es un mensajero, usted tiene algo que decir. Y si usted dice algo contrario a esta palabra, usted no es un mensajero de Dios. Usted es un mensajero del pacto de alguna denominación o alguna teoría. Pero un mensajero de Dios tiene la palabra de Dios. Y nuestro amigo esta mañana, mientras lo miramos, él tenía la palabra de Dios porque él era un verdadero profeta del Señor. Ahora ellos pensaron que tenían la interpretación de ella y pensaron, pues seguro, miren lo que estamos haciendo. Párrafo 48. Ahora, la cosa es que lo tenemos a él parado allí sobre la cima del cerro esta mañana, mirando hacia abajo a toda la ciudad, meneando su cabeza y observando sus ojos entrecerrándose, tomando su manga y limpiando el sudor de su rostro y el polvo, el sol caliente resplandeciendo sobre su cabeza calva, su barba colgándoles, sobándola con sus manos. Él no vio lo atractivo. Él vio el pecado. No le agradó. Lo enfermó. ¿Por qué no diría él, yo, un israelita, miren cómo mi país está prosperando? ¿Cómo podría decir eso cuando él era un verdadero profeta de Dios, sabiendo cuáles serían los resultados y lo que sería el fin de una cosa como esa? Párrafo 50. Coloquémoslo en el cerro hoy y que mire aquí abajo. Que mire a Jeffersonville, a la gente que se dice ser cristiana. Que él mire a cualquier parte en América, a la gente que se dice ser cristiana. Sus ojos ungidos de Dios nuevamente se estremecerían, pasándose las manos por la barba, porque él no ve el atractivo y prosperidad que el mundo ve. Él ve lo apartado que están de Dios. Él ve la decadencia moral de la gente. Él ve el descarriarse de la nación. Él ve la corrupción en la iglesia. ¿Cómo podría hacer otra cosa sino estremecer los ojos y anhelar meterse en eso para poder hacerlo pedazos? 51. ¿Qué si algún obispo lo hubiera encontrado allá arriba y le hubiera dicho, ahora eres tú el profeta del Señor? Ahora te diremos qué puedes decir y qué no. ¿Piensan ustedes que él le hubiera prestado atención? ¿Qué si él dijera, ven, únete a nuestra organización y te ayudaremos en tu campaña? ¿Piensen ustedes que él le hubiera prestado atención? No, no podría imaginarse eso de un hombre como ese. No, él fue enviado de Dios. Él no precisaba de su cooperación. Él tenía la palabra de Dios y la unción de Dios, el tiempo designado por Dios. Y él venía con, así dice el Señor. Y ese es el verdadero profeta. Así es como él se mueve. Él se mueve con solamente, así dice el Señor. 52. ¿Recibiría a este pequeño personaje desconocido esta ciudad atractiva de Samaria, esta Israel de estilo propio y altamente educada y estos predicadores y sacerdotes finalmente pulidos? Probablemente su gramática era muy pobre. Venía de la familia pobre en el desierto. Se salió de su casa llamado de Dios. Entró al desierto para estudiar a Dios y su palabra. Y llegó a ser un profeta. El Señor lo hizo nacer de esa manera. Los profetas nacen un mensajero para la edad,
que Dios por previo conocimiento conoce la edad y tiene a su gente allí para declarar el pecado. 53. ¿Pudiera esa ciudad atractiva recibirlo a él? ¿Piensan ustedes que esas mujeres le hubieran prestado alguna atención a lo que él dijera? ¿Piensen ustedes que esos sacerdotes lo hubieran escuchado a él? Pues no, señor, él no traía ninguna recomendación de ninguna organización. Él no pudiera decir que los fariseos me enviaron, ni tampoco podía decir que los saduceos lo enviaron. Él no portaba credenciales. Él no tenía ninguna tarjeta de compañerismo de ningún grupo de gente. Él no tenía ningún precursor para preparar su campaña. No fue que todos los fariseos tuvieran una reunión conjunta y un desayuno ministerial y arreglaron todo para preparar su campaña sabiendo que él venía. Él era desconocido para ellos. Él no tenía tarjeta de compañerismo. Él no tenía credencial. Él no tenía recomendación de hombre, pero él tenía, así dice el Señor. Esa es la manera de un verdadero profeta. Él tenía, así dice el Señor. 54. Si él tenía, así dice el Señor, eso es tan distinto a nuestras artimañas hechas por el hombre. Ese es todo lo que él necesitaba. Si él viene de esta manera, él viene en nombre de una iglesia. Si él viene de esa manera, él viene en nombre del Señor. Así que un verdadero profeta siempre viene en la manera del nombre del Señor. Siempre. Él viene en el nombre del Señor. Ahora, él no podía mostrar tarjetas de compañerismo, pero él tenía la palabra de Dios y eso es lo que Dios había enviado a la gente. Ahora, la gente se había formado organizaciones. Tenían diferentes grupos sectarios y eso es lo que la gente había formado. Pero Amós no tenía eso, él solo tenía así dice el Señor, eso es lo que él tenía. Párrafo 55. Yo me imagino a esos sacerdotes por la mañana, el sábado por la mañana tenían una corta oración y cosas, unos cortos servicios de dedicación. Y volvían y hablaban unas pocas cosas sobre el gran Moisés que un día vivió y de algún otro grande que un día vivió. Pero, los días de eso ahora han pasado. Ustedes saben de nuestro nuevo presidente, nuestro nuevo gobierno y nuestro todo lo que tenemos. Y hablaban sobre unas cuantas cosas como esas y se iban a casa. Pero aquí venía un hombre que no le importaba nada de eso. Él vino con, así dice el Señor, ven, esa es la manera del profeta, sin cooperación. Sabía lo que le estaba enfrentando. Sabía que todo estaría en su contra. Sabía que lo rechazarían, no lo recibirían, pero él venía en el nombre del Señor. Jesús sabía que el Calvario le estaba esperando, pero él vino en el nombre del Señor. Ven, esa es la manera de un verdadero profeta. 56. Él tenía la palabra del Señor para la nación, pero la verdadera palabra del Señor era ajena para aquella gente. Sin embargo, pensaron que lo tenían. Yo espero que esto penetre profundo. Pensaron que eran tan piadosos y religiosos que la verdadera palabra de Dios era una cosa extraña para ellos. Y es lo mismo hoy en día. La verdadera palabra de Dios hecha manifiesta es una cosa extraña para mucha gente pentecostal. La verdadera interpretación de la palabra, los verdaderos ayes y maldiciones, las verdaderas bendiciones de Dios son una cosa extraña para mucha gente que reclama la santidad. Miembros de iglesia, cristianos, es una cosa ajena para ellos. Ellos no lo saben. Menciónaselos, nunca oyeran de tal cosa. Y sin embargo, sus organizaciones crecen y prosperan, haciéndose más grandes y más grandes en miembros todo el tiempo y más organizaciones añadidas cada año. Ellos pensaron que cualquier cosa que viniera a ellos tenía que venir de esos grupos sectarios. Párrafo 57, por último, ciertamente no lo recibirían a él, ni tampoco lo harían hoy en día. Hacía mucho, habían olvidado que Dios podía levantar de estas piedras verdaderos profetas para Dios. Dios puede del leñador, Él puede levantar de estas piedras hombres que se paren por su palabra y que profeticen en su nombre la verdad, poniendo el hacha en la raíz, a la raíz del árbol y dejar que las astillas caigan. No importa si tiene cooperación o no, tiene cooperación. Pero esa es la manera del verdadero profeta. Alguna gente piensa que él lo tiene fácil. No saben lo que dice. Él no fue traído a la ciudad por un carruaje, sentado sobre caballos con arreos finos y adornados, y los sumos sacerdotes parados allí con cosas altas sobre sus cabezas inclinándose ante él. Viene el honorable doctor fulano de tal,
ese hubiera sido algún arreglo organizacional. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La manera de un verdadero profeta, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 67. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la manera de un verdadero profeta. Párrafo 58. Y como el rey de todos ellos vino, él vino como vino a un establo, establo de vacas. No vino en popa y gloria, pero él vino en la humildad de un bebé nacido en un establo. Amós no vino como la palabra del Señor, porque, y como el rey de todos ellos vino, él vino como vino a un establo, establo de vacas. No vino en pompa y gloria, pero él vino en la humildad de un bebé nacido en un establo. Amós no vino como la palabra del Señor, porque él era la palabra del Señor. Cualquier palabra de Dios no es la persona. Es Dios. Jesús dijo, no soy yo que hace las obras. Ellos dijeron, tú eres un hombre haciéndote Dios. Él dijo, entonces si no hago las obras de Dios, no me creáis. Pero si las obras hablan, ellas mismas, creed las obras. Si no me queréis creer a mí, Amós era la palabra de Dios. Andando por el camino, él llegó crudamente, no en las modas del mundo, él vino en el poder del Espíritu. Así es como viene la palabra de Dios, no en un credo organizacional, no en alguna cosa afeminada en el púlpito, pero viene en el poder del Espíritu para manifestar a Dios, a la nación y a la gente. Amén. Es algo distinto, tan distinto. 59. Ahora, ¿se dieron cuenta? Desde hace mucho tiempo atrás se habían olvidado que Dios podía, de piedras, levantar verdaderos profetas. No tenían, su organización no tenía que levantar un verdadero profeta porque ellos quizás no podían hacerlo. Porque si así fuera, sería un profeta organizacional. Pero Dios lo levanta. Dios escoge lo que Él quiere. Él toma lo que es nada normalmente para efectuar su obra. Muestra que es de Dios. Si un hombre está todo inflado y piensa que él es algo, entonces Dios no puede usarlo, porque allí hay demasiado de él mismo.
Eso es lo que pasa con la iglesia cristiana hoy. Piensan que saben algo. La Biblia dice que cuando un hombre se imagina que sabe algo, él no sabe nada que debiera saber. El problema hoy en día es que tenemos demasiados del yo, demasiada hipocresía, demasiada educación, demasiada religión, y no sabemos nada acerca de la salvación, de la palabra de Dios. Eso es lo triste de todo esto. 60. Sí. Se habían olvidado que Dios podía de estas piedras levantar hijos a Abraham o levantar verdaderos profetas de la palabra. No tienen que salir de alguna cierta escuela. Dios les da su educación. No tienen que tener 4 títulos universitarios. No tienen que tener su licenciatura en letras y su título de doctorado y demás. No tienen que tener eso. Dios toma cualquier cosa que Él desea y allí pone su palabra. ¿Cómo lo hace Él? Él lo manifiesta y lo prueba. Ellos no podían decir de cuál seminario salió Jesús. Él no tenía ninguno. ¿De qué escuela vino Él? Él no tenía ninguna. Pues, ¿qué tenía? Él tenía a Dios y Él era la palabra. No podían señalar a ninguna escuela. Y Dios nunca levantó a un hombre de una escuela. Vayan a través de la historia y averigüen dónde alguna vez lo haya hecho. Él no lo hace. Él toma algo de alguna otra parte que no tiene nada, que no tiene ninguna esperanza. Y entonces, párrafo 60. Si se habían olvidado que Dios podía de estas piedras levantar hijos a Abraham o levantar verdaderos profetas de la palabra, no tienen que salir de alguna cierta escuela. Dios le da su educación. No tienen que tener 4 títulos universitarios. No tienen que tener su licenciatura en letras y su título de doctorado y demás. No tienen que tener eso. Dios toma cualquier cosa que Él desea y allí pone su palabra. ¿Cómo lo hace Él? Él lo manifiesta y lo prueba. Ellos no podían decir de cuál seminario salió Jesús. Él no tenía ninguno. ¿De qué escuela vino Él? Él no tenía ninguna. Pues, ¿qué tenía? Él tenía a Dios. Y Él era la palabra. No podían señalar a ninguna escuela. Y Dios nunca levantó a un hombre de una escuela. Vayan a través de la historia y averigüen dónde alguna vez lo haya hecho. Él no lo hace. Él toma algo de alguna otra parte que no tiene nada, que no tiene ninguna esperanza. Y entonces Él trae eso. Y allí coloca su palabra. Y se manifiesta a sí mismo. Eso es lo que Él estaba haciendo aquí en Amos. Muy bien, 61. Ahora,
La palabra de Amos fue vindicada por Dios en el día, en su propio día. Dios vindicó la palabra de Amos de ser que él tenía la palabra del Señor. Y si él viniera a nosotros ahora mismo, ¿piensan ustedes que nuestra nación y nuestra gente recibiría a un hombre como ese? ¿Piensan ustedes que los bautistas recibirían a Amos? Los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los católicos, no, señor, no, él ciertamente no sería recibido. 62. Por solo un momento, transportémoslo y traigámoslo aquí por un momento y veamos si lo harían o no. Veamos si él sería, si nuestra iglesia lo recibirían hoy en día o no. La primera cosa que él haría, él estaría en desacuerdo con toda organización, porque son contrarias a la palabra. Sí, señor. Él condenaría todo lo que hemos establecido. Eso es correcto. Toda doctrina, todo credo, toda denominación. Él condenaría la cosa entera. Yo solo me imagino, puedo ver a algunos de estos presbíteros pentecostales diciendo, pues gloria a Dios, si él, pues nosotros no tendríamos a ese hombre en nuestro pueblo. ¿Y qué piensan ustedes que harían los presbiterianos y bautistas? Pues ese ignorante, no lo queremos en nuestra región. Él no es más que un maniático. Ellos firmarían un papel para ponerlo en prisión, si pudieran, para quitarlo de las calles. Pero, ¿creen ustedes que pudieran retenerlo allí? Oh, no, no pueden mantener enjaulada la palabra de Dios. No, no. Saldrá de todas maneras. Las rejas de la prisión se abrieron una noche cuando trataron de enjaularla. Entró una luz y la libró. No, él ciertamente estaría en desacuerdo con lo que hemos establecido. Muy bien, 63. ¿Qué empezaría a hacer él? ¿A derribarlo? ¿Por qué? Él es un siervo de Dios. Él iría directo al fundamento y empezaría su campaña directamente y arrancaría todo credo y regresaría al fundamento. ¿Qué es el fundamento? En la palabra de Dios, correcto. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. Así que él arrancaría de allí toda denominación, todo credo, toda doctrina, y la tiraría de lado y la haría volar hasta la eternidad. ¿Creen ustedes que los pentecostales lo recibirían? No, señor. ¿Bautistas, presbiterianos? No, señor. ¿Nazarenos, peregrinos de la santidad? Ellos lo aborrecerían, ciertamente. 64. ¿Piensan ustedes que saldrían a encontrarlo con una limusina para traerlo a la ciudad? Más bien, orarían para que allá el sol lo chamuscara. Ellos establecerían una barricada para prohibir la entrada a la ciudad. Pues habrían más reuniones ministeriales por toda la ciudad que jamás habían visto en toda la vida. Mantengan a ese maniático fuera de esta ciudad. Pero sin embargo, él tenía, así dice el Señor. ¿Ven? Esa es la manera de un verdadero profeta. Él sería despreciado, ciertamente. Él iría directamente al fundamento con su campaña. Él no tendría necesidad. Él no diría, ahora yo quiero que todos ustedes, metodistas, vengan ahora y me ayuden. Quiero que ustedes, bautistas, quiero que todos ustedes de por aquí alrededor, todos ustedes, pentecostales, ustedes afirman que son
el último grupo que Dios va a llamar. Yo quiero que todos ustedes vengan a mí y yo quiero que apoyen mi campaña. 65. ¿Cómo bautizas? ¿Cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo? Esas preguntas, con ellas sería afrontada. Y cuando él les respondiera con la verdad de la Biblia, ellos lo rechazarían. Pero esa es la manera de un verdadero profeta. Él tiene que confrontar todo eso, ¿ven? De ninguna manera lo recibiríamos nosotros, ¿no, Señor? Nosotros no tendríamos ninguna de sus campañas por aquí en nuestra región. No, de ninguna manera. Pues no lo tendríamos, no, Señor. Pero él vendría y llevaría a la iglesia de regreso a la palabra, porque ese es el fundamento. Y cualquiera que pone cualquier otro fundamento es arena movediza. Únicamente sobre este fundamento es que Dios edifica su iglesia, sobre la doctrina de los apóstoles. 66. Como yo estaba diciendo el otro día, había alguien hablando acerca del purgatorio y dio referencias de muchos como San Francisco y Santa Cecilia, y que ella oró por ciertas personas para sacarlos del purgatorio. Y dio tales autoridades como esas. Esa es una autoridad que no es escritural. Son personas que no tienen autoridad. Los apóstoles tenían la autoridad escritural. Y si es contraria a ellos, es una mentira. En lo que a mí se refiere. 67. Yo sí creo en un purgatorio. Pero creo que es ahora mismo. Usted purga su propia alma. Purgatorio significa purgar. Cuando usted ve que ha hecho algo errado, vaya y líbrese de eso por medio de confesión y clamando y ayunando y orando. Alguien incluso se rió de mí cuando no hace mucho el Señor vino aquí y me dio una visión que yo siempre había querido ver respecto al atar de esa serpiente. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo? ¿Qué si yo debiese dar ese paso así, cuando eso es lo que yo he deseado toda mi vida? Entonces comencé a ayunar y a orar. Dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo dije, allí él me dijo que yo no era lo suficientemente sincero. Yo tenía que venir ahora para purgarme yo mismo. No esperar hasta que uno muere y dejar que algún sacerdote trate de purgarlo a uno. Purgue en sus almas. Pero ven, lo sacaron de la palabra que es la autoridad y lo pusieron en las manos de algún dogma hecho por el hombre para así traerle dinero a la iglesia, porque ellos se fijan en cosas mundanas. Iglesia mundana, grandes poderes en el mundo, poderes políticos, pero Dios se fija en su palabra. Y cualquier palabra que es contraria a la palabra de Dios está errada. En cuanto a mí, es la palabra o nada. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La manera de un verdadero profeta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafo 68 al 77. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la manera de un verdadero profeta. Párrafo 68. Él iría directo al fundamento. Él haría pedazos de todo eso. Él tendría que hacerlo. Él no podría hacer algo distinto. Si Amós estuviera aquí hoy, él no podría hacer nada distinto. Porque recuerden, él es un verdadero profeta de Dios, a quien la palabra viene. Él no podría hacer nada diferente sino regresar a la palabra.
No importa si todos los pentecostales del país se reunieran a su alrededor y dijeran: Señor Amós, creemos que usted es un profeta, pero usted está desviado de la palabra, queremos corregirlo. Él se quedaría con la palabra, no hay nada más que él pudiera hacer, porque él es un profeta. La cooperación de ellos no le hacía falta, él tiene un mensaje que dar y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y él va a predicar la palabra. Y él la va a predicar exactamente como está en la Biblia. Y por lo tanto nosotros la rechazaríamos. Eso es correcto. No importa lo que fuera, la palabra de Dios viene al profeta. La interpretación de la palabra, la interpretación correcta. Párrafo 69. Israel siempre se salía de lo correcto y Dios les enviaba un profeta con señales y maravillas para interpretar esa palabra. ¿Y cómo lo sabían? Él dijo, si este profeta habla y viene a cumplimiento, entonces eso es correcto. Él vindicaba a sus profetas si estaban correctos. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Por esto sabrán. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cómo pueden afirmar ser un profeta del Señor y negar la misma palabra de Dios? 70. ¿Cómo puede un hombre bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos títulos, y negar el propio nombre de Jesucristo, cuando no hay ninguna escritura en la Biblia para apoyar su teoría? Quizás yo sea duro y crítico, pero es tiempo de serlo. Es la verdad. ¿Cómo puede la gente hoy afirmar ser cristiana y corriendo tras todas estas cosas? Y mujeres con cabello cortado y usando pantalones cortos y fumando cigarrillos. Y corriendo a los cines, cualquier clase de espectáculo. Y comportándose así. Díganme, ¿es ese el Espíritu Santo? Nunca me traten de decir eso. Ustedes hacen que Dios se enferme de su estómago. Si hubiera tal cosa que pudiera ocurrir, yo estoy seguro que ustedes entienden. Llamándose tal cosa como esa, ¿cómo puede haber tal cosa? Por sus frutos ellos son conocidos. 71. Él criticaría y condenaría a toda mujer con cabello cortado. ¿Cómo pudiera él hacer algo diferente? Él es un profeta, y esa es la palabra. Él diría, ustedes Jezabeles. Él sería directo con ellas. ¿Por qué? Él es un profeta, tendría que quedarse con la palabra. Eso es correcto. ¿Piensan ustedes que cambiarían? No, señor. Ellas dirían, es fanático. Es igual de malo como aquel Pablo de la Biblia, uno que aborrecía a las mujeres. Ustedes, qué montón de impostores, así llamados cristianos. 72. No importa qué tan santamente usted trate de vivir, eso no tiene una cosa que ver. Mientras usted niegue la palabra de Dios y no se pone en línea con ella, usted es un pecador, un incrédulo. Eso es lo que él diría. Él pondría el hacha directamente a la raíz del árbol. Él no perdonaría nada. Él es un profeta. Y esa es la manera de un verdadero profeta. Se quedan con esa palabra a pesar de quién sea. Ya sea su propia madre o papá, no hay diferencia. Así hizo Jesús. Ni siquiera la llamó madre. Ella no era. Él era Dios. Dios no tiene una madre. Si la tuviera, entonces, ¿quién es su padre? 73. Él criticaría y los condenaría. Él condenaría a toda denominación, porque no hay ninguna de ellas edificada en la palabra. No puedo hallar ni una. Y tan pronto como se denominan, están en contra de la palabra allí mismo. Así que, ¿cómo puede un profeta bendecir lo que la palabra condena? Sin embargo, él no quiere hacerlo por herir a su hermano, pero a la vez él tiene que hacerlo, porque él es un profeta. Y él es la representación de la verdadera palabra de Dios, y de allí no se sale de ninguna manera, mandato sobre mandato y línea sobre línea. ¿Ven a lo que me refiero? La manera de un verdadero profeta. Vienen y dicen, Señor,
Ojalá me hicieras profeta. Él no hace eso, no, él no hace eso. 74. Él condenaría todo acto inmoral de las iglesias. Estas fiestas para sacarle dinero a la gente y todas estas cosas que están teniendo. Fiestas de barajas, ventas de comida. Él condenaría todo eso. Él las volaría hasta el infierno de donde salieron. ¿Piensan ustedes que lo recibirían? No. La iglesia no. La iglesia hoy no lo recibiría a él. ¿Pentecostales recibirle? Al llegar allí diría, ustedes Jezabeles de cabello cortado, ¿no saben ustedes lo que significa así dice el Señor? Salen caminando con un vestidito apretado. ¿Qué no saben ustedes que son culpables de cometer adulterio todos los días con cientos de hombres? Eso es lo que él diría. 75. Dirían pues, ese anticuado, ese viejo canoso y calvo, sáquenlo de ese púlpito. Juntemos los síndicos, los diáconos, sáquenlo de aquí. Nosotros, ustedes montón de hipócritas miserables, eso es correcto. Amós los reprendería y luego ustedes mismos dicen, nosotros somos, nosotros pertenecemos a este grupo, nosotros pertenecemos a ese grupo. Más bien son del diablo, tu padre, porque él es el que niega la palabra. Dicen, yo hablé en lenguas y a la vez cortarse su cabello. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia dice que es una cosa vergonzosa, muy vergonzosa que una mujer ore con su cabeza rasurada de esa manera. Luego llamarse una cristiana debería tener vergüenza. Métase por allí en un rincón y póngase bien con Dios. Párrafo 76. Se ponen esas ropitas cortas y salen al patio y se tienden allí y bien saben que están cometiendo adulterio con cientos de hombres cada día. Dices, yo, Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Ella fue la que se presentó y ustedes lo hicieron, en su, aunque tuvieran 77. Ustedes están muertos a las cosas del mundo. Ustedes han resucitado de allí. Como dije al principio, uno voltearía la cabeza en vergüenza. Sus ojos se entrecierran ante semejante horrible pecado, en vez de mirar mujeres para codiciarlas. ¿Ustedes, hombres, qué harían una cosa como esa? ¿Y se dicen ser cristianos? Eso es lo que él les diría. Yo estoy tratando de usar sus palabras esta mañana. Tales serían sus palabras. Porque si él, recuerden, si él es un verdadero profeta, él tendría que permanecer con esa palabra. Y solo estoy citando sus palabras, eso es todo. Porque si ustedes lo trajeron, él es la palabra. Luego aquí está la palabra misma. Ustedes quizás no tengan al hombre, pero tienen su palabra, porque él tendría la palabra del Señor. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios la bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, la manera de un verdadero profeta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana. Dios le bendiga en los párrafos 78 al 87. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la manera de un verdadero profeta. Párrafo 78. Toda doctrina hecha por el hombre, él la condenaría, tal como el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él volaría esa cosa de nuevo hasta la eternidad. Él la condenaría y no quedaría ni siquiera el olor. Sí, Señor. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de la iglesia esta mañana lo recibirían a él en base a eso? Entonces todos ellos, este grupo de los que del nombre de Jesús, ellos dirían, oh, lo aceptaríamos a él en eso. Y luego esa organización que tienen, él la haría pedazos con todos ustedes. Eso es correcto. Tus mujeres con cabello cortado y ustedes tolerándolo. Eso es correcto. Tus hombres, la manera que actúan y se comportan. Eso es correcto. Mucha gente dice que es bueno ser un profeta. Lo es.
Si uno está dispuesto a rendir todo lo del mundo y quedarse con Dios y con su palabra, no de ninguna manera lo recibiríamos en nuestras denominaciones hoy. Nosotros ciertamente no tendríamos nada que ver con él. 79. Escúchenlo a él sacudirlos. Él dijo, el mismo Dios en el que ustedes afirman creer, él los destruirá. ¿Qué se puede hacer al respecto? El propio Dios en el que los pentecostales creen, a raíz de los actos inmorales y cosas que están haciendo y permitiendo, ese mismo Dios traerá juicio sobre esas organizaciones. Eso es exactamente lo que Amos les dijo a ellos allá. O ellos dijeron, tenemos a Abraham, tenemos esto, tenemos la ley, tenemos sacerdotes, tenemos profetas. Oh, hermano, esos ojos se entrecerraron mientras él los miraba a ellos y les lanzó esa palabra. Sí, Señor, seguro, no lo recibirían. No, Señor, él dijo, los están destruyendo con sus doctrinas hechas por el hombre. Eso es lo que él les diría hoy. Él diría lo mismo como dijo entonces. Él dijo, el mismo Dios al que usted millones de dólares. Ese mismo Dios los destruirá porque ustedes están rechazando su palabra. 80. Así es hoy. El mismo Dios que América afirma servir traerá juicio sobre la nación y la destruirá. Yo espero que eso penetre tan profundamente que nunca se les escape. Aquel que ustedes afirman que aman, pero con propios dogmas humanos y vida inmoral y decadencia que tienen en ustedes, están alejados de la palabra de Dios. Él los destruirá algún día. Eso es así, dice el Señor. No queda nada más para ellos. 81. Póngase en línea con la palabra. Predíqueles el evangelio, atravesando toda la nación, diciéndoles la verdad. Y los ministros contendiendo y gritando y comportándose así. Los hombres condenan. Las organizaciones lo echan a uno. Las mujeres se menean la cabeza y no se dejan crecer el cabello para nada. Y se visten con sus ropas exactamente igual, año tras año. Es como derramar agua sobre la espalda de un pato. Entonces ustedes afirman que aman a Dios. Dijo él, Jesús dijo, ustedes han tomado sus tradiciones y han anulado los mandamientos de Dios. Esa es la manera de un verdadero profeta. ¿Ven? No es una manera fácil. No es lo que todos piensan que pudiera ser, saltando y gritando y todos dándose palmaditas en el hombro. Entonces, esa ya es una señal que usted no es un verdadero profeta. Esa es una de las verdaderas señales que usted no tiene lo que está diciendo. 82. Cuando le dieron a él una palmadita en la espalda, a menos que tuviesen intereses personales, pues él se daría vuelta y los condenaría. Correcto. No pudieron darle palmaditas en la espalda a Amos. No pudieron darle palmaditas en la espalda a Elías. Él no soportaría eso. No, Señor. Él les dijo la verdad de Dios. Y si el cielo es tan grande a donde vamos, entonces, si no nos podemos alinear con las cosas pequeñas e insignificantes, ¿cómo nos vamos a alinear con el Espíritu allá? Uno tiene que alinearse con la palabra. Y esa es la manera de un verdadero profeta. Aunque lo haga a pedazos decirlo, él tiene que hacer pedazos la nación con eso. Eso es correcto. Pero esa es la manera. 83. Él haría pedazos. Oh, vaya. ¿Saben lo que les dijo? El tumulto. Si notan allí. Él dijo, no está en su gobierno, está en ustedes. Eso es lo que él dijo. Tumultos en la iglesia. Su forma de piedad. Eso es lo que causó el problema. La razón que el comunismo está arrasando la tierra hoy. No es por causa del comunismo. Es por causa de la iglesia. Es por causa de la gente. Hoy en día dicen que son cristianos. Cantan como ángeles. Voces entrenadas y hablan con tal elocuencia. Como si fueran arcángeles. Y descreen la palabra de Dios como diablos. Eso es correcto. Cantan como un arcángel. Se visten como un pues no sé qué, y niegan la palabra de Dios. 84. Un hombre que predica en el púlpito,
que se para allí y es llamado doctor, reverendo, y le pregunta: ¿habló la Biblia de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo o Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y él se le ríe en la cara y se queda con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego se dice ser un hijo de Dios. Mujeres, sabiendo que la Biblia las condena al hacer ciertas cosas y cortarse su cabello y actuar como el mundo y usar ropas inmorales y cosas como esas, ellas constantemente lo hacen de todas maneras y hablan en lenguas y saltan y gritan y tienen las sociedades de ancianas y círculos de costura y envían misioneros al campo. Ha llegado a ser una hediondez ante Dios. Y así dice el Señor, Él destruirá la cosa entera. 85. Él lo hará. No es una cosa fácil, pero así es la manera de un verdadero profeta. Hablarlo toscamente y decirlo, ya sea que lastime o no. Juan era un verdadero profeta. Él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. 86. Esa es la manera de ellos, seguro. El problema está en ella. Cantan como ángeles y danzan allá como diablos en los bailes, correteando, jugando, naipes, hipódromo, pentecostales yendo a los lugares de entretenimiento. Los cines están llenos de tales. Todo lugar de cualquier clase de entretenimiento, cualquier otra cosa. Ellos van allí y a las carreras y todo lo demás. Y dicen que son cristianos. Y van y gritan y hablan en lenguas y comparten del lavamiento de pies y la santa cena. Pues es como un perro vuelve a su vómito, dijo el profeta. Así también ellos. Si esa cosa era del mundo y tuvo que ser echada de usted, ¿por qué vuelve allí de nuevo? Correcto. 87. Allá afuera en las calles, bailando el tibis, así lo llama, rock and roll, cortándose el cabello, usando pantalones cortos, o vaya, llamándose cristianas. ¿Podrían ustedes alguna vez? No es mejor que no lo digan. Por eso es que yo las condeno. Si me voy a quedar con esta palabra, si esta palabra viene a mí, yo me quedo con esta palabra. Esto es lo que viene a mí, la palabra. Condénalo. Afirman ser guiados por el Espíritu Santo y hacen tales cosas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje a la manera de un verdadero profeta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 88 al 97. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la manera de un verdadero profeta, del año 620513, párrafo 88. ¿Pudieran ustedes imaginarse a una mujer siendo guiada del Espíritu Santo y permitir que le corten el cabello cuando el mismo Espíritu Santo lo condena? Entonces, ¿qué clase de persona es el Espíritu Santo? ¿Podrían imaginarse tal cosa? ¿Podrían imaginarse un predicador parado en el púlpito y que alguien le haga el reto a que le muestre una sola instancia en que alguien haya sido bautizado usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él reírse en su cara y llamarlo fanático por bautizar en el nombre de Jesucristo y decir que él es el guiado por el Espíritu y decir que él tiene el Espíritu Santo? ¿Negaría el Espíritu Santo su propia palabra? No, Señor. ¿Lo ven? Espero que lo capten. 89. Ahora, no sé cuánto tiempo. Quizás no me escape de la siguiente explosión, pero hasta entonces estaré parado allí junto a la palabra. Cuando me encuentre con ustedes allá en el juicio, yo estaré parado allí junto a esa palabra. Eso es lo que yo creo ser la verdad. No, uno no hace tales cosas y decir que tiene el Espíritu Santo. 90. Fui donde la esposa de un ministro una vez. Ella sentada allí con un vestido y era de una apariencia horrible. Ustedes dicen, usted no tiene derechos. Yo tengo derecho. Esa es la palabra. Predicarla toda. Muchos de los predicadores afeminados se desvían de esa
de esas cosas porque no tienen la valentía y para comenzar quizás ni siquiera han sido llamadas a predicar. Amén. Pero un verdadero siervo de Dios se quedará justo con esa palabra. Eso es correcto. La esposa del ministro sentada allí toda apretada en un vestido con aretes colgando y maquillaje puesto y cabello corto. Cuando Dios condena la cosa entera como suciedad y luego diciendo que tienen el Espíritu Santo. 91. Yo estaba predicando en Fitness no hace mucho, sobre algo así, y la esposa del ministro estaba sentada en la plataforma con uno de estos cortes de cabello, de muchacho, todo rezado y con un vestido de que ni siquiera le tapaba la ropa interior. No se podía tapar las rodillas, le faltaba como 4 o 5 pulgadas para tapar a las rodillas. Al estar sentado allí, saltando y dirigiendo los cantos, yo los reprendí tan duro como pude. Por supuesto, él ya no me invitará a volver. Yo no lo espero, pero él ya sabe lo que es correcto y lo errado. Cuando yo me pare en el juicio, ya no está en mis manos. 92. Entonces llegan y dicen, un hombre que le dicen maestro, yo no digo que no sea. Hice un comentario el otro día delante de unos amigos míos en una cierta ciudad donde yo había estado. Ustedes conocen al hermano, y este hermano vino y dijo, ellos dijeron, tuvimos aquí una vez el hermano Branham, una cierta ciudad allá en el oeste, y este hombre dijo, oh, el hermano Branham es un buen hombre, ¿ven? Él tenía suficiente inteligencia para no decir nada en contra del carácter, dijo el hermano Branham, pero no escuchen su cinta, porque con eso se pueden confundir. Y sucedió que estaba parado allí uno de mis amigos y dijo, un momento, señor, yo estaba confundido hasta que oí la cinta. Y esa es la diferencia, dijo. Yo no podía entender cómo un Dios santo soportaría tales cosas como esas, como hacen todos ustedes, esas mismas personas, estando otro con el otro, con él. Se paró a un cierto lugar no hace mucho y dijo, hermano Branja, es un profeta. Él puede discernir cosas como, pero dijo, ahora, no escuchen su doctrina porque en eso está errado. 93. La demencia lo toscó, la expresión torpe como esa. No sabrán que él si es un, yo soy un profeta. Pero si la palabra de Dios es verdad, eso viene de él al profeta. La palabra del Señor vino a los profetas. Ellos eran los que interpretaban la palabra. Entonces, vean, ustedes, ni siquiera tiene sentido. Solo para esconderse detrás de alguna denominación insignificante. Unos días de estos serán pedazos y se enmocerán y perecerán en el infierno. Pero la palabra de Dios perdurará para siempre. Sobre esa roca yo edifico mi esperanza para siempre, sobre la palabra del Señor. Todo lo demás se hundirá. Si yo pierdo todo, amigo, todo lo demás, mi amistad está en Cristo. Mis esperanzas están edificadas en nada menos que la palabra de Jesús con justicias. 94. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, Él es toda mi esperanza y sostén. Cuando ese rifle explotó el otro día, yo vi. Pensé que estaba muerto. Tuve un sentir de paz. Yo miré alrededor. Pensé, bueno, esto es todo. En ese momento, ¿de qué me serviría una denominación? En ese momento, ¿de qué me serviría una organización? Yo tendría que pararme allá en los ardientes juicios de Dios para ser juzgado por esta palabra, aunque quizás tuve que arder y doblar y torcer y hacer pedazos a mucha gente. Pero estoy confiando en lograr sacar de allí al grano genuino de la palabra de Dios y allí edificar un alma para la eternidad. Eso es correcto, que Dios la tome en sus manos y la edifique en un hijo obediente. ¿Cómo pudiera un hombre guiado del Espíritu Santo hacer una cosa como esa o una mujer con el Espíritu Santo hacer tales cosas como esas? No, él es santo y si su vida está en usted, usted es igual, usted será exactamente como él. 95. Israel, como nosotros pensaban que porque estaban prosperando con su alianza con otro, esa era la aprobación de Dios sobre ellos. Ahora ustedes saben, así pensamos nosotros hoy.
Yo hablé con unos hombres aquí, no hace mucho, en un hotel, hace unos días, unos hombres importantes en la esfera religiosa, y me dijeron, Dios prueba que Él está con nosotros. Pues, hermana Branja, nosotros crecimos el año pasado, me olvido cuántos, cientos, algo así. Yo dije, eso no es ni una pizca de aprobación, correcto. El año pasado, la prostitución aumentó como por el 30%. ¿Muestra eso que Dios estaba con la prostitución? Ese argumento no sirve. No, no puede hacerse. No, señor, Dios permanece con su palabra. Cualquier otro hombre se parará con su palabra, si él es sincero. Muy bien. 96. Ellos pensaron que porque tenían una alianza, ahora entraremos aquí por un momento en los asuntos gubernamentales. Nuestra nación ha rechazado la palabra de Dios, así como hizo Israel. Ellos rechazaron la palabra de Dios y su gente, sus sacerdotes y profetas y demás. Les están profetizando bien. ¿Y ellos? ¿Qué podemos hacer si no profetizar lo malo? Porque eso es contrario a la palabra. Está condenada nuestra gran y amada nación, basada sobre la nuestra experiencia de nuestros antepasados. Entonces regresen a lo que ellos tenían. 97. Seguro, Israel era una gran nación. Miren a sus antepasados. Pero Dios no los perdonó. Ese profeta anciano y calvo les estaba lanzando la palabra. Y aconteció exactamente de la manera que él dijo. Lean bien su historia y averigüen si no es correcto. Aconteció exactamente de la manera que él lo dijo. Y él los condenó. Y ellos parados allí, esos santos sacerdotes con sus ropas santas, rociando a este, y no moverían una mano de esta manera o de aquella manera, porque era algo de esta manera o alguna tradición o algo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y sus obras haréis. Y a él lo tomaron preso y lo condenaron y lo clavaron en un árbol y lo mataron. Fue exactamente así. Dios lo levantó de nuevo. Sí, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje a la manera de un verdadero profeta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de mayo del año 1962. Párrafo 98 dice, no, ellos no, nosotros no le creeríamos a Amós hoy en día de ninguna manera. Y ahora nosotros hemos hecho una alianza. Tenemos lo que llamamos hoy. Pensamos que tiene la aprobación de Dios porque nuestras organizaciones están aumentando y todo está corriendo bien. Pensamos que es la aprobación de Dios al respecto. Ustedes saben, han registrado, creo, como 2 o 3 millones más de protestantes y el católico ha aumentado varias millones más. Ven, ellos piensan que esa es la aprobación de Dios por ellos ser católicos. Y los protestantes piensan que esa es la aprobación de Dios por ellos ser protestantes. Son tonterías. Es paja para la quema. Son ceniza atómica. Es la ira de Dios acumulándose para explotar. Es exactamente correcto. 99. Ustedes escúchenme. Yo les diré a la palabra del Señor. Amén. Mirémonos. Miren al mundo. Miren a nuestra nación. Estamos unidos con las Naciones Unidas. ¿Qué hay en eso? Un lote de impíos. Y nosotros con el atrevimiento de ni siquiera permitir que una oración sea ofrecida antes que empiecen nuestras sesiones. ¿No leí hace poco aquí cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? Dios no hará nada a menos que Él lo revele a sus siervos los profetas. ¿Cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo cuando tenemos allí mahometanos, Buda, ateos, egoístas, impíos y todo lo demás? ¿Piensan ustedes que ustedes piensan que Dios pudiera morar en algo así? Pues, ustedes dicen, pues estamos en alianza con ellos. Tenemos toda la protección occidental. Ellos allá tenían todas las naciones alrededor de protección. Pero ese profeta dijo, Dios los destruirá. El mismo Dios que ustedes sirven los destruirá a ustedes por sus necesidades. Él diría la misma cosa esta mañana. Párrafo siguiente. Él reprendería desde la Casa Blanca hasta la granja más pobre. Él ciertamente lo haría. Él les daría duro con la palabra de Dios. Él ciertamente lo haría.
Esa es la manera de un verdadero profeta. Mirémonos a nosotros las iglesias. Nosotros somos la gran santa iglesia católica romana, mencionada en la Biblia de ser una ramera. Nosotros somos los patriarcas de los padres, las iglesias protestantes, todas unidas y llamadas, y es llamado el Concilio Mundial de Iglesias. Prostitutas de la ramera, dice la Biblia. Es exactamente lo que dice. Y sin embargo pensamos, y ahora todas las iglesias se están uniendo. El señor Collins, un amigo mío, un hermano allá en California o Arizona, es el mer, le dijo, pues supongo que usted asiste a alguna buena iglesia, iglesita metodista. Dijo, yo me salí de eso cuando se unieron allá a ese concilio de iglesias. Y yo le dije, Dios lo bendiga, hermano, usted se está acercando al reino. Sí, señor, dogma, dependiendo de la asociación con hombres y con su doctrina hecha por el hombre y dejando la palabra de Dios. Lo que necesitamos es un profeta hoy que le lance bien allí esa palabra. Exactamente, sí. 101. Ellos sienten seguridad entre ellos mismos. Nos unimos, nosotros pentecostales, seguro, nos unimos al Concilio Mundial de Iglesias porque allí tenemos compañerismo. Los vamos a ganar. Como una mujer yendo a la cantina a emborracharse con su esposo para ganárselo para Dios. Más bien en estos días es el esposo yendo con la esposa a la cantina a emborracharse para ganársela a ella para Dios. ¡Tonterías! ¡Quédense lejos del terreno del diablo! Cuando algo niega esa palabra, yo estoy en contra de ello, y eso me pone en contra de toda organización, porque son contrarias a la palabra. Debería hacer que todo creyente se sienta de esa manera, pues dicen ellos. Pero recuerden, nosotros tenemos, yo digo, tengo un artículo grande en el periódico. Alguien me lo envió de Arizona, referente a lo que dijo este patriarca fulano de tal el otro día. Dijo, el Papa Juan XXII, o como sea que le llamen, es un hombre excelente. Él es el único hombre que alguna vez ha hablado de unir en las iglesias, los católicos y protestantes. Dijo, puede ser que no acontezca en nuestros días, pero ocurrirá en los próximos 15 o 20 años. Y yo pensé, vaya, usted siendo un patriarca está profetizando y no lo sabe. 102. Es más tarde de lo que pensamos. El tipo que me lo envió lo anotó en la parte superior de la página. Es más tarde de lo que pensamos. Él también había estado escuchando las cintas. ¡Sí, señor! Él dijo, es más tarde de lo que pensamos. Dijo, hermano Branham, ¿no dijo usted estos años atrás? Yo dije, seguro, sí, señor, está viniendo a suceder porque es la palabra del Señor. Tiene que ser así, seguro. Sí, ellos dicen, pues este santo patriarca, ¿no cree usted que él debería saber algo más que eso? No, señor, si él niega la palabra de Dios y la mira de esa manera, él no puede. A mí no me importa cuántos papas, profetas y lo que tengan entre ustedes, si están desviados de la palabra, están desviados de la palabra. Correcto. Párrafo 103. ¿Cómo pudiera Dios jamás bendecir tal cosa mientras ellos niegan la propia palabra de Dios? ¿Cómo puede Él bendecir algo aparte de su palabra? Algo que es contrario a su palabra. ¿Cómo puede Él negarlo? ¿Cómo puede usted bendecir un cáncer que se lo está comiendo? ¿Cómo pudiera usted bendecir un alambre eléctrico que usted está sosteniendo y a la vez decir, oh, sosténme y quémame? Eso sería locura. ¿Cómo puede Dios bendecir algo que es contrario a su palabra? Así que volvamos a la palabra. Ustedes predicadores como perros de casa, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes salen por allí y venden sus primogenituras por un plato de lenteja para pasearse en un Cadillac o algo, o tener una enorme mansión en alguna parte y una iglesia grande de $1 millón y todas esas cosas así y vender su primogenitura. Y están avergonzados y temerosos de predicar la palabra de Dios a sus congregaciones. Oigan, ¿no tienen vergüenza? Y dicen que son siervos, un profeta de Dios, vendiendo su primogenitura por un plato del mundo. ¿Qué es lo que cosecharán? La misma cosa, lo mismo que Esaú. ¡Oh, qué desgracia! Párrafo 104. ¡Oh, no! Un Dios santo que vela sobre su palabra para vindicarla no podría bendecir algo que está contra su palabra. ¿Cómo? Ahora escuchen. Yo sé que ya se me pasó la hora. Y quizá los esté ahogando.
Pero miren, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo pudiera un Dios santo, quien habló su palabra y dijo, ahora ambos cielos y tierra pasarán, pero esto no pasará ni una palabra? Ahora, ¿cómo pudiera él tomar algo que es contrario a esto y bendecirlo? ¿Cómo pudiera él hacerlo? Miren, él se bendica a sí mismo, él vindica su palabra, él dice que lo es, que es correcto, no por medio de membresía. Párrafo 105. Miren a Moab. Moab también tenía su palabra. Moab. Israel tenía su palabra. Y Moab tenía una forma de piedad con su palabra. Ellos ofrecieron siete sacrificios, becerros limpios sobre siete altares. El número perfecto. El sacrificio perfecto. Luego, además de eso, él tomó siete carneros, mostrando que ellos creían en la venida del Hijo de Dios y los ofrecieron allí con su sumo arzobispo. Todos sus dignatarios, todos sus sacerdotes y sumos sacerdotes y todo lo demás estaban parados alrededor con sus reyes y presidentes y demás, y ofrecieron esto tan religiosamente como pudieron ser en contra de Israel. Y allá estaba Israel, pareciendo ser un pequeño grupo de renegados. Pero, ¿qué había con Israel? Dios estaba en su campaña. Él estaba probando que Él estaba con ellos. Ven. Párrafo 106. No, no importa cuántos patriarcas ellos hubiesen tenido, papas o cuánta cosa más, Dios no puede estar con ellos mientras Él no ha probado estar con ellos. Y mientras ellos estén fuera de su palabra y negando su palabra, ¿cómo puede Él estar con ellos? Entre ellos no había ninguna señal de Dios viviente. ¿Cómo podría Dios estar entre las Naciones Unidas cuando dos no pueden andar si no están de acuerdo? Ahora, miren aquí, allí está la iglesia de Cristo, así llamada, unida con los pentecostales. Los pentecostales dicen que creen en el hablar en lenguas, creen en la evidencia del Espíritu Santo por el hablar en lenguas. Dicen que creen en esto, aquello y lo otro. Creen en señales y maravillas. La iglesia de Cristo se ríe de ellos y dice, ustedes son un lote de ignorantes. Eso fue en los días de que ya pasaron. ¿Cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? Y estos se unieron. ¿Qué están haciendo? Están buscando seguridad el uno con el otro. ¡Fuera con tal cosa! Mi seguridad está en Cristo y en su palabra, porque su palabra es el mismo. Eso es correcto. Párrafo 107, por último. Ninguna señal del Dios viviente, para nada. Eso es lo que dijo Jesús. Si no hago manifiesta la palabra, entonces no lo crean. Si Dios no habla y profetiza a través de mí y dice a través de mí y hace a través de mí exactamente lo que el Mesías debe hacer, entonces no me crean. Luego un tipo dice que él es un profeta enviado de Dios y niega la palabra. Dios sea misericordioso con tal cosa. ¿Cómo pudiera Dios hacer tal cosa? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, La manera de un verdadero profeta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 108 al 117. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La manera de un verdadero profeta. Párrafo 108. Perdón, 118. 108. Permítanme preguntar, hacer esta pregunta. Yo no sé cuándo les volveré a hablar a ustedes. Eso depende de Dios. Yo solo estoy almacenando el alimento. Como él me dijo esa vez en esa visión, lo estoy poniendo en los barriles. Ustedes quizás me preguntarían, ¿cómo podía Amós ver anticipadamente lo que les iba a acontecer a ellos? Pues se veía bien. Miren, ahora, miren aquí. Ahora, escuchen atentamente. Porque todo esto está grabado en cinta e irá alrededor del mundo. ¿Ven? Ahora, ¿cómo? Miren aquí. Allí estaba Israel. Sus seminarios estaban en mejor condición que nunca. No había nadie molestándoles. Tenían sus propias religiones. Ellos no. Nadie dijo, ustedes no pueden adorar a Jehová. Continúen adelante. Dijeron las naciones paganas, adoren.
nosotros tenemos un acuerdo el uno con el otro. Ese profeta podía ver más allá de todo eso. ¿Ven? También un profeta hoy podría ver más allá. ¿Ven? Sigan adelante. 109. Israel dijo, pues comamos, bebamos y regocijémonos. Así que consiguieron que se juntara un grupo y les hicieron algunos credos y organizaciones, denominaciones y cosas. Y lo arreglaron muy bien. Y sus mujeres sencillamente vivían en lujo y pecado. Frecuentaban cabaret y todo lo demás. Medias vestidas con sus falditas de seda. Si alguna vez han visto algo de la historia de aquellos días, ¿cómo se veían? Casi la tercera parte de cómo se ven hoy. Aunque no a tal extremo, porque no podían. Sí. Y lo que hicieron y se comportaban de esa manera, y los reyes y los sacerdotes y todo lo demás. Jesús dijo, ustedes devoran las cosas de las viudas, ustedes hipócritas. Él lo dijo. Y todas estas cosas que estaban haciendo. Ese profeta parado allí, mirando sobre esa nación así, con razón se le quebrantó el corazón. Sí, Señor. 110. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabía él lo que iba a acontecer? ¿Cómo podía verlo anticipadamente? ¿Cómo? Todo se veía muy bien, pues tenían suficiente de comer, tenían suficiente para vestirse. Ellos tenían sus grandes iglesias, estaban prosperando, dinero sembrado en todas partes, lujo, bailes en las calles, inmoralidad y todo lo demás aconteciendo. Y todo marchando bien, así como América hoy en día. La televisión está llena de chistes sucios, mujeres semidesnudas y todo lo demás. Todo lo que uno ve es solo suciedad y pecado. Uno no tiene que mirar la televisión, solo abra sus ojos, mire a cualquier lado. Muchachas, muchachos, hombres, mujeres, fumando, bebiendo, esas Jezabeles llamándose cristianas, diablos inmundos llamándose metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y pentecostales. Con razón entrecerró sus ojos cuando miró. Eso es correcto. 111. Todo se ve bien. ¿Cómo puede usted salvarlo? Si vamos a hacer, ¿cómo? Miren, nosotros tenemos un millón más. Nosotros tenemos, nuestros edificios están, nuestras iglesias son tan grandes. Tenemos que edificar nuevas iglesias. Pues tenemos tanto dinero, ni sabemos qué hacer con tanto. Bueno, edificaremos los mejores sitios en la nación. Las iglesias más grandes que hay nos pertenecen y todavía tenemos dinero en abundancia. ¿No cree usted que Dios nos ha bendecido? No, ustedes están desviados de su palabra. Y hermano Branja, ¿quiere usted decir que Dios va a destruir esto? Sí, a todos. ¿Cómo lo sabe usted? Amós, ¿cómo lo supiste? Así como un doctor diagnosticando un caso, cuando él encuentra la enfermedad que tiene el paciente, él sabe qué hacer. Él sabe lo que tiene ese paciente. Él sabe cuán avanzado está y él sabe lo que va a acontecer. Y así es con un profeta, un verdadero profeta. Cuando él ve, a mí no me interesa lo que usted está haciendo. Cuando él ve pecado avanzando, es un cáncer que consume y está tan avanzado en los pentecostales y entre todos los demás que ya no puede retroceder. Está en una etapa avanzada. Van a perecer. 112. Así es como Amós pudo diagnosticar el caso. Él lo diagnosticó por la palabra de Dios.
Así es como un verdadero profeta diagnostica el caso y les dice a esas mujeres: nunca traten de llegar al juicio con cabello cortado, cuando ustedes saben que no se debe hacer. Les dice a ustedes, los hombres, a los demás y a ustedes, predicadores, negando la palabra y teniendo forma de piedad y uniéndose a organizaciones para evadir el asunto, cuando ustedes saben que no se debe de hacer. Ustedes miran la misma palabra que están mirando los verdaderos profetas. El diagnóstico del caso fue muerte, separación. Así como un doctor, él conoce el caso. Él sabe qué clase de síntomas tiene. Miren a esta nación. Cuando ustedes dicen, ¿están acabados los pentecostales? Cuando ellos ponen, ni siquiera le permiten a uno venir a su iglesia, porque uno les predica a las mujeres del cabello cortado y la Biblia lo condena. Temerosos que uno dirá algo acerca de 113. Aquí el otro día, cuando estaba haciendo preparativos para algunas campañas, lo estaba haciendo Roy Border, allá en la costa oeste. Ellos le llamaron a él un grupo de ministros, como supongo que 40 o 50 de ellos, donde yo había tenido una gran reunión. Ellos dijeron: señor Border, queremos hacerle una pregunta. Esta pregunta, dijeron: ¿es verdad que el hermano Branham emplea el nombre del Señor Jesucristo para bautizar? El señor Border, un caballero muy digno, como ustedes conocen al hermano Border de aquí, él dijo: señores, dijo él, el hermano Branham, cuando él está en las campañas afuera como en esto, dijo, él no predica. Él solo prosigue y ora por sus enfermos. Así es como él hace, dijo. Eso no es lo que le pregunté, dijo el prebítero. ¿Lo hace? Ahora, ellos allí tenían las cintas. Ellos sabían. Dijo, ¿bautiza él en el nombre de Jesucristo? Él dijo, sí, en su propia iglesia. Ese es el único lugar donde él bautiza. En su propia iglesia. Él dijo, hasta allí. Eso es todo lo que yo quería saber. Nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos esa herejía entre nuestra gente. Y el otro día, cuando mi buen amigo Ed Doughton recibió una carta de la Iglesia Bautista diciendo, nosotros lo excomulgamos del compañerismo bautista, porque usted se ha unido en la herejía de ser bautizado en el nombre de Jesús. A mí me gusta pararme con Pablo. En lo que el mundo llama herejía, así yo adoro a Dios, porque esa es su palabra. Sí, señor, sí. 114, oh, seguro. Cuando el doctor diagnostica el caso, él ve dónde está. Un verdadero profeta diagnostica el caso por medio de la palabra. ¿El qué? Un doctor diagnostica su caso por los síntomas. ¿Es correcto? Él mira a los síntomas y él ve qué es lo que pasa con el paciente. Él ve qué tanto ha avanzado y dice, no hay nada que se pueda hacer. Y un verdadero profeta toma la palabra de Dios y diagnostica los casos, le aplica la medicina y la gente se la avienta de nuevo a la cara. ¿Qué es lo que va a acontecer? Perecerán, eso es todo. Perecerán, eso es todo. Amadores de placeres. Lote de plagados por el mundo de así llamados. Hipocresía. Pero esa es la manera de un verdadero profeta. Oh, vaya. 115. Él ve las enfermedades. Él vio que se apartaron de la palabra. Él vio la palabra. Y él conocía los resultados. ¿Qué es lo que venía?
Él vio el lujo en que estaban viviendo. Él vio la manera que esas mujeres estaban actuando. Él vio lo que esos sacerdotes estaban haciendo, cómo ellos se apartaron de la verdadera adoración de Dios y cosas como esa. Allí está. Él la tenía. Él tenía la respuesta. Él dijo, ese Dios que ustedes afirman servir los destruirá. ¿Por qué? Porque no han guardado mis mandamientos. Y sin embargo, pensaban que sí. Que no acabó de leerlo aquí. El segundo versículo, cuarto, segundo capítulo, versículo cuarto, porque yo te escogí para ser él. De todas las familias de la tierra, yo os escogí y aún rehúsan andar en mis ordenanzas. 116. ¿Piensan ustedes que ese pequeño profeta calvo, parado allí con esa barba gris, veteada y sus ojos destellando fuego, hablando a ese grupo de sacerdotes y demás, y dijo, el Dios que ustedes hipócritas están actuando como que están sirviendo, ese mismo Dios los destruirá. ¿Piensan ustedes que él obtendría cooperación? Oh, vaya, ellos lo, inténtelo con ellos hoy y vea si la obtendría. No, pero ¿el qué? Esa es la manera de un verdadero profeta. Él tenía la palabra. Él sabía lo que era. 117. Como Micaías de la antigüedad, el pequeño bebé que dediqué. Yo omití algo de eso hace unos cuantos minutos para ahorrar el tiempo. Pero Micaías, cuando él se paró delante de Acat, él los miró a ellos. Él conocía la palabra. Micaías les habló la palabra a ellos. ¿Por qué? Micaías juzgó su visión, su doctrina con la palabra de Dios. Y él vio que su doctrina y la palabra era la misma. Porque la palabra decía que él maldeciría a Acat y él causaría que los perros lamieran su sangre. Eso es lo que decía la palabra. Así que Micaías tuvo una visión. Eso es. Él era un profeta. Veré cómo la palabra me viene a mí. Y él oró, oh Señor Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir a este grupo de predicadores parados aquí? Aquí están todas las organizaciones. Todos en la tierra se han reunido contra mí, Señor. Aquí me paro delante del rey. ¿Qué debo decir? Y él entró en una visión. Dijo, sube, prosigue. Dijo, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos la manera de un verdadero profeta predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 118 al 127. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, la manera de un verdadero profeta, párrafo 118. Aquel presbítero del distrito se acercó y lo golpeó en la boca y dijo, ¿a dónde se fue la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, cuando salió de mí? ¿Salió de él? ¿Saben ustedes lo que dijo Dios? Él permitió que un diablo fuera y entrara entre ellos, porque estaban desviados de la palabra desde un principio. La Biblia dijo que si no creían la palabra, él les daría poder engañoso para que creyeran una mentira y sean condenados por ello. Eso es exactamente lo que estas organizaciones y gente de esta nación está haciendo hoy, creyendo una mentira para ser condenados por ello. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pónganse en línea, organizacionales, etcétera. 119. Ahora, ¿qué hicieron estos otros que estaban mirando estos otros profetas? Ellos eran profetas, sí, señor. Ellos eran profetas, pero si se hubieran detenido y examinado su profecía con la palabra, si los metodistas se detuvieran hoy y examinaran su profecía, nunca más rociarían a otra persona
recibirían el Espíritu Santo. Ellos bautizarían a todos los por inmersión en el nombre de Jesucristo. Si las asambleas de Dios se detuvieran hoy y revisaran su profecía, regresarían a la palabra. Si los de la unidad hoy en día se detuvieran y examinaran su profecía, regresarían a la palabra. Pero vean ustedes, si esos profetas se hubieran detenido y examinado su profecía, ellos razonaron, dijeron, eso nos pertenece, así que subiremos a Ramot de Galaad y la tomaremos, porque nos pertenece. Josué nos la dio, pero Micaías dijo, eso suena razonable, pero allí está el asunto. Uno no quiere razonar, uno quiere creer lo que Dios dijo. No razonen nada. 120. ¿Qué si Abraham hubiera razonado? ¿Cómo hubiera él dejado su tierra? ¿Cómo estaría él dando alabanza a Dios siendo de 100 años de edad, que ellos iban a tener un bebé por Sara y ella de 90? Echen fuera razonamientos. Solamente crean. Ustedes permiten que el diablo les diga, saben, el hermano Branja no es nada más que un hipócrita. Ahora esperen, veamos si él está enseñando correctamente. Permítanme regresar a la Biblia. No, no lo hagan. Él no le permitirá hacer eso. No, no. ¿Ven? Pero él dirá algo mal acerca de mí, lo cual quizás él tuviera derecho a hacerlo. Entonces ustedes solo siguen recibiendo eso. Se detienen y empiezan a razonar. Sí, él no debió de haber hecho esto. Él no debió de haber hecho aquello. Sí, ustedes. Comienzan a fijarse en mí, pues tendrán mucho. Y si se fijan en el Señor Jesús, allí encontrarán mucho. Mírenlo a él por un momento. Voy a decir que cada uno de ustedes es un ministro. Ahora vamos a olvidarnos que él jamás estuvo en la tierra. Aquí está un muchacho que se ha aprobado ante toda la nación que él es un hijo bastardo. Su madre lo tuvo antes que ella y su padre fueran casados. Está aprobado. Ahora, ellos no están escudriñando la palabra. Una virgen concebirá. Ellos solo se dejan llevar por lo que oyen. ¿Ven? Un hijo ilegítimo. ¿Qué, no le dijeron a él que nació en pecado y él tratando de enseñarles a ellos? ¿Ven? 122. Y miren lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo pedazos de toda iglesia que había en el país. ¿Era eso correcto? Organizaciones y todo lo demás. ¿Qué era él? Solo un muchacho demasiado crecido para su edad andando de esa manera. Un joven sin denominación. Dime, ¿a cuál iglesia perteneces? ¿Quién es tu padre? ¿Dices tú que José es tu padre? José no es mi padre, diría él. Pues, ¿quién es tu padre? Dios es mi padre. Pues, tú fanático. Eso es exactamente lo que tú eres. Tú siendo un hombre y diciendo que Dios es tu padre. Si ellos lo hubieran examinado por la palabra, aleluya, ¿qué? ¿No ven ustedes que la palabra debía hacerse carne? No examinaron su visión con la palabra. Eso fue y es lo que está pasando hoy. Ustedes no examinan sus visiones con su profecía y su doctrina con la palabra de Dios. Alguien trata de decirles la verdad y ustedes se disgustan con ellos. Así como haría Amós, como hizo Amós, ustedes harían igual. 123. Ahora miren aquí en esta condición. Ahora ustedes lo hubieran condenado a él. Quizás eso es correcto. Si no hubieran regresado a la palabra, hacen lo mismo. Ellos lo condenan a él hoy. ¿Y si ustedes mujeres aquí entre nosotros? Sí. ¿Por qué no examinan su idea de su cabello cortado con la palabra y vean lo que dice? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no examinan su bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo y esa falsa Trinidad? Así llamada, lo que no es nada más que los tres oficios de un Dios título. No hay tal nombre, Padre, no hay tal cosa como nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo.
examine su bautismo con la manera que todos fueron bautizados en la Biblia. Si examinaran su pensamiento con la palabra, regresarían y serían bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo les dijo que hicieran. Y dijo, si alguien más enseñara algo diferente, sea anatema, aun si un ángel descendiera. 24. Ustedes saben, muchas veces ángeles descienden. Oh, cómo los pentecostales se tragan eso. ¿Qué de San Martín cuando estaba parado allí? Y delante de él se paró un gran ser resplandeciente. Un hombre que bautizaba en el nombre de Jesús, quien creía en el Espíritu Santo y guardaba la palabra. Y los romanos lo echaron fuera y le hicieron de todo tratando de meterle sus dogmas y doctrinas hechas por el hombre. Pero ese hombre se paró por la palabra y un día en su poder los diablos llegaban a donde él y trataban de hablarle. Él no les prestaba atención. Un día Satanás vino así como Cristo, coronado con zapatillas de oro. Se paró allí y dijo, ¿no me llamarás? De fuego a su alrededor, dijo, ¿no me reconoces, Martín? Yo soy tu señor, adórame. Martín lo miró, allí había algo mal. Él dijo, Martín, ¿no me reconoces? Dijo, yo soy tu señor y salvador. Dijo, adórame. Y él dijo, eso es. Y él dijo eso por tres veces. Y Martín miró todo alrededor. Él sabía que Cristo sería coronado por su pueblo en la venida. Él no estaría usando zapatillas de oro. Él dijo, apártate de mí, Satanás. Oh, ¿no se tragarían eso los pentecostales? Oh, un ángel resplandeciente. 125. Esa mujer que vino de Chicago, a donde voy ahora, dijo, hermano Branham, los ministros allá dijeron que si el ángel del Señor le dijera a usted que bautice en el nombre de Jesús, ellos la aceptarían. Pero ya que eso es su propio pensamiento, yo dije, si el ángel del Señor dijera algo contrario a eso, no sería el ángel del Señor, ¿ven? Si cualquier ángel dice alguna cosa contraria a esta palabra, que sea mentira. Y si un hombre les dice, un mensajero de Dios, él dice que es de Dios, y les dice que está correcto ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sea un mentiroso. Si un hombre les dice que está bien que ustedes anden con cabello corto y cosas por el estilo, y que deben de ponerse un sombrero en la iglesia como un velo para que sea una cubierta, que sea un mentiroso. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Cualquiera de estas cosas que están en contra de la palabra sea una mentira. 126. La palabra es la verdad y permanecerá. Por eso Micaías podía saber que su profecía vino de Dios, porque estaba con la palabra de Dios. Sí, Señor, su visión cuadraba igual como la palabra de Dios. Si Amós estuviera aquí, él se quedaría con la palabra. Eso es correcto. Pero ven ustedes que el problema hoy en día con nosotros es que fue con ellos. Estoy listo para terminar. El problema con nosotros es como fue con ellos. Habían sido enseñados, aparte del fundamento, Jesús dijo, así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:61. Y ese bautismo falso, esa señal falsa de haber recibido el Espíritu Santo, algunos de ellos dicen, por dar la mano, algunos de ellos dicen, hablando en lenguas. Yo he oído diablos hablar en lenguas y también saludarse de manos. Sí, Señor. Esa no es ninguna señal de eso, ninguna de todas estas cosas, de esa manera, todas esas cosas, ¿ven? Uno se sale de la palabra de Dios para enseñar esas tradiciones, correcto. Párrafo 127. Ahora, él tendría que llevarlos de nuevo a la palabra, pero tenemos nuestros maestros hoy en día, han enseñado a la gente diferente al fundamento de la palabra de Dios. Ahora escuchen atentamente. Eso es lo que hicieron allá. Eso es lo que Amós les estaba diciendo. El Dios que ustedes reclaman conocer, Él es el que los va a destruir a ustedes. Ahora, les hemos enseñado diferente a qué? Al fundamento de la fe que ha sido una vez dada a los padres pentecostales. Sí, la Biblia enseñaron. La Biblia. Enseñaron un purgatorio falso.
Enseñaron un bautismo falso, todo falso, 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 separándose del original. Si ustedes no lo creen, regresen a la Biblia y traigan su purgatorio, y traigan su Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el rociar y toda esa cosa. Y regresen y vean si es escritural. Esa es la manera, averigüen si está en el fundamento. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana. Continuamos. Mensaje, la manera de un verdadero profeta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Díaz, en los párrafos 128 al 137. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la manera de un verdadero profeta. Párrafo 128. Ven, están desviados del fundamento, lo cual Pablo dijo que la Biblia habla que la iglesia de Dios está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Los profetas y apóstoles tienen que ser lo mismo, seguro, que nos desviamos del fundamento de la palabra hacia fundamentos denominacionales. Escuchen, ya para terminar, póngase su aparato auditivo espiritual. Escuchen. Nos desviamos del fundamento de la palabra y estamos en el fundamento de una denominación. ¿Cuánto tiempo pudiera quedarme en eso? Otras 3 horas. Apartados del fundamento de la palabra hacia el fundamento de placeres mundanos, mundanalidad, inmoralidad, entrando en la iglesia. Desviados de la palabra hacia credos. Eso me tomaría como 3 semanas para predicar eso a medias, tomando allí esos 4 comentarios. Apartados de la palabra hacia una denominación. Denominación y palabra. Tan pronto como la iglesia se denomina, allí mismo se ha apartado de la palabra. 129. No le queda otra cosa sino regresar a donde se desvió y comenzar de nuevo. Regresar a la palabra. Eso es correcto. Arrepentirse significa volver. Media vuelta. Uno va por el camino opuesto. Muy bien. Denominación de placer. Denominación de, quiero decir, fundamento de placer. Fundamento de mundanalidad, fundamento de credos, y todo eso junto ha producido una corrupción inmoral, corrupción espiritual. 130. Él, siendo un verdadero profeta, él vería en nosotros exactamente lo que vio allá en ellos. Si él estuviera parado aquí en esta plataforma hoy y yo dijera, hermano Amós, gran profeta de Dios, gran valiente, venga aquí y tome mi lugar. Él predicaría esta palabra. Él tendría que hacerlo. Él es un profeta. Muy bien. Él la predicaría exactamente como está escrita. Exactamente lo que estamos diciendo ahora. Muy bien. Él vería en ellos lo que ve en nosotros. Decadencia inmoral. Solo miren, amigos. ¿Cuántos aquí en esta iglesia presente, aquí ahora, ven que el mundo está en una decadencia inmoral? Pues sabemos que lo está. Pues, ¿qué es lo que pasa? Se ha apartado de la palabra. Eso es correcto. Muy bien. Amós no culpó al gobierno. ¿Se fijaron en él aquí? Léanlo cuando vayan a casa. Él no culpó al gobierno. Él culpó a la iglesia por elegir tal gobierno. Ustedes políticos, permítanme dejar que eso les penetre un rato. Aquí y a través del mundo, ¿a dónde irá? La iglesia eligió tal cosa como Jeroboam. Me pregunto si ustedes, si no hemos hecho más o menos la misma cosa. Digamos que es un buen gobierno. El gobierno no puede edificar una casa sobre una roca. Cuando la gente elige casa sobre la arena, así es. No digo, nuestro gobierno. Son ustedes, la nación, es la gente. ¿Cómo podemos? 132. Un ministro me dijo, él dijo, hermano Branham, dijo, mire, yo sé que usted tiene razón en eso, pero, dijo, si yo predicara eso, mi denominación me echaría fuera. Mi gente me correría de la iglesia. Dijo, yo nunca predicaría otro sermón. Yo dije, predíquelo de todas maneras. Sí, señor, es la palabra de Dios. Usted es responsable. Si usted es un profeta de Dios verdadero, usted se quedará con la palabra. Si no, usted se quedará con su denominación.
Depende de dónde usted proviene. Mire, no, señor, no podemos edificar, el gobierno no puede edificar una casa sobre una roca sólida. Cuando la gente está votando por una casa de placer en arenas movedizas. 133. Miren lo que queremos. Tomemos un momento ahora. Espero no agotarlos. Pero miremos lo que queremos. Solo un momento. No puedo dejar pasar este comentario, esta nota. Miren lo que queremos. Miren nuestra televisión. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos algunos de estos cómicos que se paran allí y que cuentan toda clase de chistes sucios. Y nosotros nos quedamos en casa en vez de ir al servicio de oración el miércoles por la noche. O el predicador los deja salir temprano para que ustedes puedan ir y verla. Alguna prostituta sucia y obscena, casada 5 o 6 veces, contando chistes sucios, vestida provocativamente y comportándose de esa manera. Y ustedes aman eso más que la casa de Dios. Eso muestra qué clase de espíritu está en ustedes. Eso muestra qué clase de espíritu está en ustedes. 134. Nosotros lo permitimos, nosotros, la gente. Si la gente de esta nación escribiera cartas a nuestro gobierno, digamos que hubiesen 100 millones de cartas llegando. Nosotros lo permitimos, nosotros, la gente. Si la gente de esta nación escribiera cartas a nuestro gobierno, digamos que hubiese 100 millones de cartas llegando a ese gobierno. Cancelen esos programas sucios. Tendrían que hacerlo. Nosotros somos la gente, pero nosotros, la gente, queremos obscenidad. Así que eso es lo que recibimos. Fíjense en los programas de radio. Oh, vaya. Convierten Roca de la Eternidad en Twisby. La antigua cruz escabrosa de Swing. Rock and roll, a su ritmo, la antigua cruz escabrosa, sí, seguro, en nuestros radios, televisión, todos. 135. Llegaron aquí no hace mucho esos arcos, esas muchachitas, la nación. ¿Qué es lo que hacen ellos? Toman el dinero del impuesto que debería ir al gobierno para impuestos y pagan por los programas sucios y obscenos de televisión que ellos patrocinan. Los pentecostales antes no se metían a esos cines sucios y obscenos cuando pasaban esas películas. El diablo les ganó y les puso la televisión en la casa. La manera de un verdadero profeta es bastante dura, pero quedémonos con la verdad. Sí, señor. 136. Miren nuestras carteleras. Mujeres paradas con cigarrillos en sus manos y toda pequeña Jezabel en el país. Pues yo fui. El otro día yo vi una cosa extraña. No había una mujer. Yo fui a la escuela allí a recoger a los niños. Cuando fui a recogerlos, que no tenían puestos pantalones cortos y en un clima helado. Cada vez de ellas, cada una de ellas, con tan pronto como llegaban allí y se detenían y no tenían un cigarrillo, lo encendían rápidamente. ¿Y ven cómo estoy de bien? Alargando esa mano afuera de la puerta, así con un cigarrillo en su mano. Y si uno les dice algo, oh, ellas explotan, seguro. Dígale usted algo a Ricky o a Elvis o a uno de esos allí. Ellos lo matan a tiros y el gobierno los respaldaría porque ellos apenas son adolescentes. Pues eso está bien. Ellos no entendieron. Son adolescentes, ignórelos. Ahora, ¿ven ustedes lo que significa un verdadero profeta? Su manera. 137. Miren a estos soñadores inmundos en las iglesias con su denominación. Ellos le abalearían a uno en la espalda. La única cosa que les impide hacerlo es la misericordia de Dios hasta que el mensaje haya salido. El diablo lo mataría si él pudiera hacerlo. Eso es correcto. Pero el mensaje tiene que salir. Yo, el Señor, restauraré. Eso es correcto. Yo puedo de estas piedras levantarlos. Eso es correcto. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la manera de un verdadero profeta predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 138 al 147.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la manera de un verdadero profeta. Párrafo 138. Cristianos, a nuestros cines, nuestras carteleras, nuestros pecadores amantes de los deleites, llamándose cristianos, gente que se llama amadores de los deleites, buscadores de codicias, mujeres inmoralmente vestidas, los hombres mirándolas, silbándoles, llamándose cristianos, saliendo, pues aún tienen, es una gran cosa en Florida, California, que tienen grandes clubes ahora, todos los hombres se reúnen y combinan todas sus llaves, y las mujeres vienen y de allí cada uno saca una llave, y de quien sea se lleva a su esposa a casa. Ellos viven juntos una semana y luego regresan y mezclan las llaves de nuevo. ¿Ven? Es un club. Hijos, bastardos de nacimientos y todo lo demás. Cerdo como cerdo, pero con perro como come perro. ¿Qué es lo que pasa? Es porque han abandonado la palabra. 139. Ellos no saben lo que significa decencia. Andan por la calle con unos vestidos apretados y cosas así. Y los hombres codiciándoles y piensan que son decentes. Quizá usted no haya hecho nada malo, hermana, pero déjeme decirle algo. Usted es un instrumento del diablo. Y en el juicio, así dice el Señor, usted responderá por cometer adulterio y su alma estará perdida. Ustedes saben lo que se debe hacer. De todos modos, ustedes lo saben ya. 140. Nuestra institución entera está corrupta y decaída. Es nuestra gente lo que ellos desean, como un buen hombre de la casa. Pues, si un hombre fuera un buen hombre de la casa, culpando su gobierno, eso es lo que envía a nuestros muchachos allá, y hace de ellos paja para la quema. Correcto. Es por causa de nuestra propia corrupción. Si amáramos al Señor y sirviéramos al Señor y votáramos por la clase correcta de gobierno y todo lo demás, esto sería un lugar maravilloso. Eso es correcto. No tendríamos guerra. No. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Envía a nuestros muchachos allá y los matan. Y hacen un picadillo de ellos y todo lo demás. Es porque nuestra propia acción lo ha producido. Dios lo dijo así en la Biblia. Y Él no cambia. Él es el mismo. Ese es el deseo de la propia gente. 141. Como un buen hombre de la casa. ¿Qué si él es un buen hombre? Él quiere hacer lo bueno y él quiere vivir para Dios, pero tiene una familia inmoral, amadora de placeres. ¿Qué va a hacer un hombre cuando su esposa quiere vestirse con pantalones cortos y ponerse ropa provocativa y salir y comportarse como una Jezabel y sus hijas y todos sus hijos y todos ellos así? El papá dice a su muchachito que el crío y amó y cargó y besó. Y lo acostó a dormir y oró por él. Ahora se para y dice, mi viejo está loco, solo piensa en de la Biblia. ¿Qué puede hacer ese hombre con su familia? Es lo mismo con nuestro gobierno, con respecto a su gente. No culpen al gobierno, culpen a este lote de iglesias apóstata por colocar tales cosas en su política como las que tienen. Ellos así lo quieren y esa es la razón que votan por ello. Esa es la razón que lo tienen. Esa es la razón que el juicio de Dios está sobre ellos. Y ellos van a cegar lo que sembraron. Están sembrando ahora y van a cegar después. Nosotros, 142. Observen. Oh, estamos enloquecidos. Oh, sí. Tratamos de ganarnos a Rusia con dinero. Tratamos de ganarnos al comunismo con dinero. Tratando de... Pues dinero, estos dones de Dios no se pueden comprar. Hubo un individuo, Simón, que trató de hacerlo un día y Pedro dijo, perece tú con tu dinero. Estamos jugando el papel de Simón el mago, tratando de comprar un don de Dios. Regresen a la palabra, regresen a Dios, regresen a Cristo y entonces no se preocupen por el comunismo. A través del voto colocaremos al hombre correcto. Tendremos otro hombre como Abraham Lincoln, George Washington o alguien que era un verdadero hombre. No culpen al gobierno allá. Culpémonos a nosotros mismos. Eso es lo que diría Amós y eso es lo que diría cualquier verdadero profeta de Dios.
si es que conoce la palabra de Dios, si él es un verdadero profeta, él conoce la palabra porque viene a él. 143. Israel en su alianza con su enemigo, primero tuvieron que apartarse de la palabra de Dios antes que pudieran hacer una alianza con su enemigo. Y antes que nosotros podamos hacer una alianza con nuestros enemigos y cosas, tenemos que apartarnos de la palabra de Dios. Igual ahora, permitiendo que Roma se apodere, pues lo estamos haciendo todos los días. Ella se ha apoderado del gobierno, ella se está tomando los lugares. Ella está tomándose la gente, ahora se está tomando las iglesias. ¿Qué estamos haciendo? Quedándonos quietos, estando de acuerdo con ellos. O no importa si es de esta manera, aquella manera. De todos modos, todo es Dios. Ustedes, así llamados profetas, pobres, descarriados y miserables, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ellos no conocen la palabra de Dios en estos asuntos. No estudian la palabra, no se dan cuenta. Dicen que el comunismo va a tomar el control del mundo. No, no es así. Romanismo va a tomar el control del mundo. Y lo está haciendo bajo el nombre del cristianismo. ¿No dice la Biblia que Jesús dijo que sería tan parecido que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible? 144. Lo necesitamos hoy. Permítanme terminar diciendo esto. Ahora sí voy a terminar. Lo que necesitamos hoy es otro verdadero profeta. Amén. Necesitamos un hombre al que venga la palabra de Dios. Sí, hermano. Él sería rechazado y corrido y echado fuera, pero él de seguro haría volar la cosa y abriría un hueco. Él podría. Él ciertamente sembraría tal semilla para que los elegidos las encontraran. Correcto. Necesitamos un profeta. Necesitamos un hombre al que pueda llegar la interpretación correcta de la palabra, que Dios hable a través de él y vindique la palabra para hacerla verdad. Eso es lo que necesitamos, y hermano, nos ha sido prometido uno de acuerdo a Malaquías 4 para restaurar, ¿qué? La fe de la gente de nuevo a la Biblia. Nos ha sido prometido uno, él lo hará. 145. Amós sabía que Israel, que sus amantes impíos pronto los destruirían, y sus amantes impíos de hoy pronto los destruirán. Los mismos credos denominacionales y cosas a las que ellos mismos se han atado, ustedes pentecostales, esas son las cosas que los van a destruir, su credo y denominación. Ustedes mismos se están llegando allá para tomar la marca de la bestia y ni siquiera lo saben. Con eso les están tapando los ojos, ciertamente. Así es, un boicot. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¿O pertenecen a esto o no pertenecen? ¿Ven? Solo esperen un poquito, solo un poco más. Entonces ustedes dicen, yo me saldré de eso entonces. No, no lo harán. Ya están en eso, ya están marcados, atrapados con la marca encima. No importó, Esaú lloró amargamente, sabiéndolo, pero él lloró amargamente tratando de encontrar un lugar para arrepentirse y no pudo encontrarlo. Ustedes entonces allí se quedarán. Ahora es el tiempo para huir. 146. Amós sabía que sus amantes impíos pronto la destruirían porque ellos, la iglesia, lo habían dejado a él, a Dios y a su palabra, esa manera de vida. Ellos se apartaron de la manera de vida de Dios e hicieron una propia. La palabra era una piedra de tropiezo para ellos y es lo mismo hoy día. La palabra de Dios es una piedra de tropiezo para los así llamados cristianos. Dígale acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Dígale acerca de Dios Santo que hará. Pues ellos dicen, pues nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué todavía andan con cabello corto? ¿Por qué todavía bautizan en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué todavía creen en estas otras cosas que están creyendo y se comportan de la manera que lo hacen? Eso lo muestra, sus frutos lo prueban. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Vean eso, solo les muestra que están hablando acerca de algo de lo cual no saben nada al respecto. Sí, Señor. 147. Sí. Si Amós estuviera aquí, él clamaría contra sus sistemas. ¿Sabían ustedes eso? Ahora yo voy a leer un versículo antes de terminar.
el versículo 8 del tercer capítulo, y leamos: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Escuche, para terminar ahora, quiero decir esto. Lamento de haberlos retenido una media hora más, pero miren, yo quiero decir esto. Yo soy un cazador, yo cazo. Estoy contento que Dios me haya dado algo así. El otro día, cuando explotó el rifle, yo volví allá para ver si podía disparar de nuevo. Yo no quiero que eso me atemorice. Si tuviera un choque en la carretera, yo no dejaría de manejar un carro. Si yo cruzara por el piso y tropezara mi dedo en la alfombra y me saliera por la ventana, yo no dejaría de caminar. ¿Ve? No, no. Dios me ha dado un ejército, perdón. Dios me ha dado un ejercicio limpio. Ese fue Satanás. Ese no fue Dios. ¿Ve? Ese fue Satanás. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La manera de un verdadero profeta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de mayo del año 1962. Hermana Margarita, Dios le bendiga para terminar este mensaje. Párrafo 148 al 152. Sí, hermano. Dios le bendiga. Continuamos. Una lectura de estos grandiosos mensajes. La manera de un verdadero profeta, del año 62-05-13, párrafo 148. Ahora, yo sé la aplicación espiritual de eso. Hay tres de nosotros en este cuarto ahora mismo que sabemos lo que es, y les haría parar de punta los cabellos de la cabeza, pero no se lo diría a nadie. ¿Ve? Solo estas tres personas para confirmación. Ahora, está todo bien, está todo. Dios sabía todo lo al respecto y lo advirtió, y todo lo demás, y lo sabemos en parte, es mi culpa. Y yo tenía algo. Yo defendí a un hombre una vez, cuando no lo debería de haber defendido. Yo pude haberle sacudido duro, ven, pero por no hacerlo, tuve que pagar por ello. Así pues, así que nosotros, eso está bien, soy yo y está perdonado ya. Y nosotros continuaremos, ¿ven? Párrafo 149. Sigamos este versículo 8. Si un león ruge, ¿quién no temerá? Yo he cazado en las junglas africanas. Yo he estado donde habían leones y él es el rey de las bestias. Yo me he acostado en las junglas en la noche y he oído el chillido y las hienas y la risa y el aullido y él y los diferentes animales. Y luego algunas de esas hienas harían que casi le hacen cuajar la sangre cuando emiten su alarido. Y había leopardos y con sus quijados, perdón, y con sus quejidos y todo lo demás. Y escarabajos, y monos, y mandriles, y millares de chirridos y chillidos. Camine por donde quiera. Uno puede ir toda clase de cosas aconteciendo, pero deje que un león ruja. Incluso los escarabajos se callan. Es un silencio sepulcral. Ellos se quedan quietos. Que su rey ha hablado. Amén. Párrafo 150. Si un león ruge, ¿quién no temerá? Cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Cuando Dios habla, el profeta clama. ¿Saben lo que quiero decir? El verdadero profeta clama. Amigos, él ha hablado. Entonces que toda doctrina de su reino preste atención a lo que él dijo. Si un león puede reconocer que algo anda mal, cuando él ruge, todo lo de su reino se calla. Ellos se escuchan, aún los pequeños escarabajos. Sin embargo, están en el reino de ese león. Ese aullido chillón de la hiena que le hiela la sangre se calla. Ese elefante allí que pudiera levantar al león y darle vueltas con su hermano Brannan hace un sonido como un elefante, pero con que el león ruja,
él se callará, se quedará quieto. El búfalo del cabo salvaje que puede bufar, ¿cómo se asalará? Fuego de su nariz. Cuando un león le salta encima, ni siquiera le hace daño. El rinoceronte con sus 7 toneladas de armadura y su gran hocico, deje que un león ruja. Él se parará en seco. ¿Qué es lo que pasa? Tu rey ha hablado. ¿Ve? Él quiere oír lo que se va a decir. Y cuando Dios habla, el profeta dama, y que su reino preste atención a lo que él está diciendo. Dios ha hablado, que toda criatura su reino escuche lo que él está diciendo. Párrafo 151. Oremos. Oh, león de la tribu de Judá, levántate y ruge. Tú estás rugiendo en este último día. Tus ojos se han entrecortado. Tú estás mirando hacia abajo. Tú estás viendo el pecado de esta así llamada nación y mundo cristiano. Tú estás viendo el pecado de esta nación cuando ha sido comparada con sangre, perdón, que ha sido comprada con sangre preciosa. Tú estás viendo cómo las denominaciones están pasando por encima de tu palabra, viendo cómo los falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando. Ruge, oh león de Judá, permite que tus profetas clamen. Cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Es la palabra de Dios saliendo de la Biblia y moviéndose a través del profeta. ¿Cómo puede él callar? Si él lo hiciera, volaría en pedazos. Párrafo 152. Para terminar. Oh Dios, permite que tu profeta ruge, Señor. Ruge tu mensaje, Dios, y que toda criatura de tu reino preste atención. Que ellos se detengan. Que las mujeres se detengan y se examinen a sí mismas. Que los hombres se detengan y se examinen a sí mismos. Que todo predicador que escuche esta cinta, que se detenga y se examine él mismo. Porque el león de la tribu de Judá ruge. Y la verdadera palabra, viniendo a los profetas, habla. Dama, arrepiéntanse y regresen antes de que sea demasiado tarde. Dios, yo encomiendo a ti esta mañana el mensaje grabado en cinta y para esta audiencia visible, para confiando que tú los aprobarás y llamarás cada hijo e hija de Dios que llegarán a oír esta cinta o estén bajo el sonido de la voz, que ellos regresen al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y yo creo, Señor, si tú enviaras a Amos aquí, él clamaría lo mismo, porque él no podría sino clamar. Pero si él es un profeta del Señor, él es un promulgador de la palabra. Él es enviado por la palabra, con la palabra. Y él es la palabra ahora. Señor, que se ha hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos con el mensaje. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Llamados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La manera de un verdadero profeta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo y esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Esto es ya en la tarde del mismo día. Párrafo 1 dice, Gracias, hermano Rudel. Estoy tan contento de saber que tengo un hijo en el Evangelio. Un hermano dice algo. Sí, pues, qué bien, ese es bueno. Sí, realmente aprecio al hermano Rudel. Y yo creo que Pablo tuvo una vez un hijo llamado Timoteo. Él lo llamó su hijo en el Evangelio. Y, si no me equivoco, eres Flossifor o antes lo eras.
hermana Flossy dice, sí. Oh, vaya, Flossy, yo, ha pasado mucho tiempo, seguro que sí. Recuerdo cuando era niño, su hermano Jody y yo andábamos juntos y ella horneaba unos pasteles muy grandes, ustedes saben, y nosotros íbamos y comíamos hasta casi enfermarnos con ellos. Párrafo 2. Recuerdo una vez que ellos me pidieron que fuera allá. Jody me pidió y nosotros, Flossy, había horneado. Ella apenas era una muchacha en ese entonces. Ella había horneado un pastel grande y comimos hasta que no pudimos comer. Y pensé, pues, me voy a quedar toda la noche con Jody. Se estaba oscureciendo un poco, ustedes saben, y yo me decidí que tenía que ir a casa. Y así que me fui corriendo por la carretera y estaba muerto de miedo tratando de llegar a casa. Y me acuerdo de su padre. Tu madre todavía vive, me supongo. Bueno, eso está bien y ha corrido mucha agua por ese río desde esos días. Sí, aquí estamos ahora, ambos, gente de edad media, abuelos. Bueno, pero hay una tierra donde nunca envejeceremos. Ven, estoy tan contento de saber, Flossy, que tú estás buscando esa tierra y con seguridad que tú la encontrarás. Y Jim, ¿cómo está Jim? ¿Es él? Sí, recuerdo eso, Jim, ese es su esposo. Y lo recuerdo muy bien y conozco a unos cuantos de sus hijos. Nosotros nos... Ya para ese tiempo yo había entrado al campo misionero, cuando ellos se casaron y sus hijos estaban creciendo. Y nosotros como que nos separamos, ustedes saben, el uno del otro. Veo al hermano Jody de vez en cuando, le doy un saludo en la calle. Ellos me cocinaron muchas cenas y son como un verdadero hermano y hermana. Párrafo 3. Ahora bien, me agrada tanto de ver que el primer impulso del hermano Rudel fue aquí, en este lugar. El convertir, empezar con convertir una posada en la casa del Señor, eso es muy bueno. Y desde luego, como ustedes saben, si algunas veces no puedo ver algo de antemano, como ustedes saben, y luego eso lo hace que sea mejor. Así que pudimos ver de antemano que había algo en este muchacho. Y él era tímido. Su papá y yo allá trabajábamos juntos hace años. Y yo sabía que su papá era trabajador y muy motivado. Entonces, ¿por qué no tendría algo de eso el muchacho? Yo sé que él tenía una madre encantadora, así que venía de buen linaje, por lo tanto, tenía que haber algo bueno detrás de él. ¿Ven ustedes? Y ese anhelo en su corazón de servir al Señor. Cuando el abismo llama al abismo, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Y estoy tan contento de ver al hermano Rudel avanzando. Párrafo 4. Este grupo de gente maravillosa aquí, y es un gran privilegio para mí esta noche venir aquí y hablar a este grupo de santos que está peregrinando aquí. Nosotros no estamos, este no es nuestro lugar de morada. Como ustedes saben, nosotros somos peregrinos, lo somos, no estamos en nuestro hogar. Recuerdo, hermana Rudel, cómo usted venía con él y se sentaban allí y él mantenía su cabeza agachada. Y usted tenía mucha confianza, de seguro la tenía. Ella creía que él podía predicar el evangelio. Y así que con una buena esposa como esa, y un padre y una madre, y todos orando por él, algo tenía que suceder. Hermana Rudel, así que aquí está. Y oro, hermano Rudel, que este sea un lugar firme para usted, donde usted salte a lo más alto de las alturas para la gloria del evangelio. Párrafo 5. Yo sé que el hermano y la hermana Rudel, Max así, se sentirían felices por esta noche. ¿Cómo me gustaría ver a Billy Paul parado en el púlpito? Y espero estar con vida para algún día ver a José parado en el púlpito. Y pues eso está muy bien. Entonces nuestros afanes y problemas que tenemos criando jovencitos en la edad de la adolescencia y cosas así, entonces eso nos hace sentir bien, mirar atrás y ver las canas en la cabeza de su papá y lo demás. Recuerden que algunas de las maldades de ustedes las asociaron. Y eso es verdad. Párrafo 6. Bien, es bueno estar aquí y estoy un poco ronco. He estado predicando, el hermano Jenny Wood y yo tomamos un viajecito ayer y fuimos allá y los peces estaban mordiendo. Y así que disfrutamos de unos buenos momentos. Llegamos tarde y nos metimos en el agua y estoy un poquitito resfriado, pero confío que ustedes me soporten. Ahora, nos estamos preparando para salir en una...
con campaña de verano, una campaña como de unos 90 días. Esperamos regresar los últimos de agosto, los primeros de septiembre, y vamos a salir ahora esta semana. Empiezo en Green Bay, Michigan. Regreso a Chicago para una convención el domingo en la tarde en la escuela secundaria. Hablaré en la convención original de los hombres cristianos de negocio en Green Bay, Wisconsin. Y luego de allí estaré en Chicago. Y luego el lunes voy a Chicago en una reunión convencional, una reunión misionera para el hermano José Bosse. Y luego regreso a casa para ir a Shelter Pines, Carolina del Norte, y bajar a Carolina del Sur. Luego voy a Cow Palace en Songate, Los Ángeles. Hay unos 40 y tantas iglesias unitarias patrocinando esas reuniones. Es la primera vez que los unitarios patrocinan mi reunión. Luego de California seguimos al norte, pasando por Oregón hasta Canadá y de allí a Anchorage, Alaska, y luego regresamos de nuevo este otoño, pues el hermano José Bosse va a ir a Kenia, Tanganyika, Durban, en África, Sudáfrica, para fijar reuniones más adelante en el otoño. Ahora, decir que estoy dirigido para ir a cualquiera de estos lugares, no lo estoy. Pero siento que debo estar sembrando simiente en alguna parte, haciendo lo que pueda hacer para el reino. Párrafo 7, por último. Y ahora inclinamos nuestros rostros para orar una vez más. No que no sea orado por nosotros, sino que a mí mismo, a mí solo me gustaría pedirle al Señor que me ayude ahora aquí, que provea algunas palabras para ustedes. Nuestro Padre Celestial, nos estamos ahora acercando a tu trono de gracia en el nombre del Señor Jesús, quien nos ha dado el permiso y nos ha convocado a venir y nos concederá las cosas que pedimos mientras nos acercamos. Ahora, no pediremos en lo absoluto pararnos en tu juicio, pero nos queremos parar en el trono de misericordia para que así podamos obtener misericordia, confesando que estamos errados y que no hay nada bueno en nosotros. Pero nos presentamos nosotros mismos, Señor. Nada podemos ofrecer, sino solo la oración de nuestro Señor Jesús y la invitación que Él dijo esto: el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros creemos eso. Él nos dijo que viniéramos, que pidiéramos cualquier cosa en su nombre y nos la concedería. Nosotros lo creemos. Continuamos con la oración, párrafo 8. Hermana Rosalia, por favor, de este glorioso mensaje que hemos iniciado, dejando escapar la presión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de mayo del año 1962. Continuando con el mensaje, dejando escapar la presión, párrafo 8. Sobre las bases de nuestra fe, nos acercamos pidiendo que tú bendigas esta iglesia y a nuestro amable hermano, el hermano Rudel, y a su familia y a todas las familias que están representadas aquí. Mientras miré allá y vi a la señora Morris aquí esta noche y pienso en los días que han pasado y Dios, como le he dicho a ella, muchas aguas han corrido por el río. Y de muchos peligros, afanes y trampas. Tú ya nos has librado de ella, Señor, y nuestra confianza está en ti, que llegaremos al fin del camino estando en ti. Bendice este lugar, pon tu nombre aquí, Señor, y dales a ellos lo mejor que está destinado para este lugar. Que toda maldad, como el hermano oró aquí esta noche, este joven oró que tú quitaras todo impedimento. Concédelo, Señor, responde a su oración. Sana a los enfermos que están entre nosotros. Da salvación al alma de aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Y ahora, Señor, santifica la voz y el esfuerzo de tu siervo inútil y bendice tu palabra y que ella no regrese vacía, sino que ella sea prosperada en aquello para lo que fue enviada. Que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios esta noche y anime nuestros corazones. Desde el mayor hasta el menor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 9. Ahora esta mañana prediqué extenso y no sabía qué predicaba, solo enseñaba una lección de escuela dominical. Un día enseñé por 6 horas, no será tanto esta noche, estoy seguro. Pero solo tengo un pequeño texto aquí y me gustaría leer alguna escritura porque yo sé que sus palabras no fallarán. Las mías pueden fallar.
y trataré de mantener mi palabra correctamente con la suya y tomar su palabra, usar mi palabra para levantar un contexto alrededor de su palabra mientras la usamos para un texto. Párrafo 10. Quiero leer en dos lugares esta noche. Quiero leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y el versículo 10, en un lugar. Y en el otro lugar quiero leer Isaías 32:2. Ahora en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corre el justo y es levantado. Y en el libro de Isaías, el capítulo 32, los versículos 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipe presidirá en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y ahora para mi texto quiero usar esto como texto, dejando escapar la presión. Ese es un texto raro, dejando escapar la presión. Escogí este porque antes de venir a una reunión, siempre trato de orar para tratar de buscar al Señor, no porque me voy a parar ante alguna congregación, por pequeña o grande, sea uno o un millón. No me paro para ser visto o para ser oído, sino para hacer algo, para glorificar a mi Señor. Por lo tanto, es viendo la necesidad del pueblo. Y no vendría aquí para que me oyeran predicar, pues no hay mucho en mí que oír. Tengo mala voz, soy un hombre sin educación, y nunca me quedo con mi texto, brinco por todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo no soy un orador elocuente, pero sí amo al Señor. Y yo no puedo amar a Cristo hasta que primero ame a su pueblo, ¿ven? Yo tengo que amar a su pueblo, así que si yo amo a su pueblo, entonces yo lo amo a él. Amén. Párrafo 12. Y entonces quiero ser como él fue. Yo quiero hacer que mis objetivos sean los mismos objetivos que él tenía. Y eso fue que siempre trataba de hacer el bien para ayudar a alguien. Y viendo este día en el que vivimos y sabiendo que esta iglesia aquí tiene un gran pastor. Ahora, no digo eso como halago, lo digo desde mi corazón. Si dijera otra cosa, yo sería un hipócrita. Y yo creo que esta iglesia tiene un pastor que se pararía en la verdad, sin importar qué viene o va. Yo creo eso. Esa es mi confianza en mi hijo y yo creo eso. Y él es tan valeroso como puede ser. Y ustedes, yo creo que él es un hombre santo, honorable, enviado de Dios, con un ministerio para este último día. Y él predica la misma porción de la palabra que yo predico, que es de Génesis a Apocalipsis, exactamente de la manera que ella está escrita. Y me gusta eso. No se compromete, se queda solamente con la palabra y me gusta eso. Párrafo 3. Pero entonces pensé, con un hombre así venir yo detrás de su púlpito, aunque es un hombre joven, ¿qué puedo decir que ayude a su congregación? Porque esa es la razón por la que él quiso que viniera. Él es un pastor y él está vigilando sus ovejas. Y él tal vez haya pensado como un pequeño cambio ahora, que sea algo de ayuda a su pueblo. Y él está interesado en ustedes. Él está interesado en el bienestar. Perdón. Y él está interesado en ustedes, él está interesado en el bienestar de ustedes, día y noche. Él irá en cualquier tiempo, a cualquier parte, para ayudar a hacer todo lo que pueda. Bueno, ese es un siervo verdadero de Dios. 14. Y como él dijo que me fastidió, o me molestó, o me importunó, o algo así. Él no hace eso. Eso me hace que lo ame más. Cuando él continúa pidiendo, porque eso, yo amo eso, porque él tiene confianza. Eso demuestra que él no me traería ante sus ovejas si pensara que yo le fuera a hacer daño. No, ningún pastor haría eso, porque él pensaría que yo haría lo que es correcto. Y es un gran privilegio que él me da cuando me pide que venga. Y me gustan sus objetivos, eso es, perseverar ahí hasta que suceda. Ese es un hombre de fe y me gusta eso. Entonces pensé, ¿qué le hablaría a esta congregación? Pensé, pues,
Probablemente están entrenados correctamente en todo, no cabe duda. Sin embargo, hay una presión hoy sobre la gente, y esa presión no tiene límites, ni fronteras denominacionales, no tiene frontera de edad, no hace acepción de personas, agobia tanto al joven como al anciano, al bueno y al malo, los agobia a todos la presión. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Tenemos un poquito más de tiempo, vamos a continuar. Mensaje dejando escapar la presión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 15. Estamos viviendo en una edad neurótica, de extrema tensión nerviosa. Todos están corriendo aquí y yendo allá, y yendo a ninguna parte. Es que ha llegado a esa clase de edad, y yo sé que esta iglesia estaría plagada con ello, plagada con ella. Como todo lugar está plagado con ella, el tabernáculo está plagado con ella, en todo lugar, todo el mundo. Es un día de presión. Dese prisa, dese prisa, dese prisa, dese prisa, dese prisa a esperar. Conducen a 90 millones millas por hora, 149 kilómetros, para luego llegar a casa a cenar y esperar 2 horas hasta que esté lista. Es la verdad. Ese es el tiempo, y esa prisa y carreras lo llevan a uno a una tensión nerviosa que cuando la esposa dice algo un poco contrario, usted quiere explotar el temperamento. El esposo dice algo, usted azota el pie y le dice que vaya a la habitación. Ven, pues esposo, no quiero discutir ahora contigo, ve allá. Esposa, oh, estoy tan nervioso, ven, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven? 16. Todo esto puesto junto, esta tensión acumulándose, entonces los resultados de ello es hacer algo mal y actuar fuera de lugar. Eso es correcto. Mire, hará al pobre actuar de esa manera, hará a la clase media actuar de esa manera, hará al rico actuar de esa manera, hará al malo actuar de esa manera, hará al más o menos bueno actuar de esa manera. Y hará al bueno actuar de esa manera, pues esa es la tensión, el vapor acumulado. Hay que dejarlo escapar por algún lugar, ¿ven? Si no, usted hará explotar la caldera. Ahora, nos damos cuenta de eso. Se acumula a medida que el día progresa. Ustedes le hablan a su patrón, si están trabajando, o esto y lo otro. Y si ustedes le hablan al niño, dice, ven aquí, mamá, yo estoy. ¿Ven? Ahí lo tienen. Ustedes se acumulan. Oh, qué cosa, ¿ven? Ustedes sienten como que se van a, como que la cabeza les va a explotar. Yo lo sé. Lidio con eso cada día. Así que yo sé lo que eso significa. Se acumula. 17. Yo estaba, pensé de esto la otra noche. Me encontraba en un cierto hospital. Y nuestro pastor, pensé que él estaba enfermo, pero estaba sencillamente agotado, corriendo, 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 hasta que quedó exhausto. Y algunos de ellos dijeron, llamaron a la oficina ya, preguntando si yo pudiera atender a sus llamadas. Bueno, yo había estado con asuntos de negocios todo el día y ministros de diferentes lugares, y les dije sí. Bueno, me fui a atender sus llamadas y fui a un cierto hospital. Y me dieron el nombre de una mujer y un número en donde ella estaba. Subí a esta habitación, me acerqué a la señora y eran como unos 15 o 20 minutos antes del tiempo de la visita de pacientes. Así que fui allá y le dije a la señora que yo era un ministro y que me gustaría ver a tal y tal mujer. Ella me miró en la cara y ella estaba haciendo algo. Primero ella se volteó y dijo, ¿qué quieres? Y le dije, me gustaría saber si tal y tal señora está en este pabellón. Ella dijo, no lo sé. Le dije, bueno, me dieron un número de un cierto lugar y pensé preguntar primero. Dijo, bueno, si tienes un número, vaya y mire. Gracias. Fui allá y me paré a la puerta del pabellón. Dije,
¿Está aquí una señora llamada tal y tal? No. Bueno, me regresé y miré mi nota. Eso es lo que decía. Así que regresé y la señora estaba parada allí. Yo dije, ese número estaba incorrecto. ¿Cuál dijo que era su nombre? Se lo dije, respondió. Ella no está en este piso. Gracias, dije. Entonces iré al piso de arriba. 18. Así que subí al siguiente piso y fui. Primero estaba sentado allí un doctor en el escritorio y estaba sentado allí rascándose su cabeza. Dije, ¿cómo está usted? Él solo alzó su vista y bajó su vista. Bueno, pensé, vale más que lo deje en paz. Así que seguí caminando un poco más adelante y encontré a una señora en el escritorio, una enfermera. Dije, disculpe. Dijo, ¿qué quieres? Y dije, ¿está aquí una señora de nombre tal y tal? Y ella dijo, no lo sé. Y le dije, ella dijo, le dije, se suponía que yo debería tener el número del cuarto 321, mejor dicho 221. Y yo dije, yo fui a ese cuarto y no había nadie allí. Y la señora dijo, no hay nadie aquí con ese nombre. Así que dijo, tal vez está en el piso de arriba. Y ella dijo, bueno, entonces, ¿por qué no vas al 321? Dije, gracias, yo fui al 321. Yo, o mejor dicho, 321. Yo dije, ¿está aquí una señora llamada tal y tal? No, estaba allí una señora acostada. Dijo, ella estaba en el cuarto del otro lado, en el cuarto del otro lado, en el otro, en el 31. Dije, gracias señora, yo fui allá. Dije, ¿está aquí la señora tal y tal? No, la cambiaron de aquí. Ella está en el piso de abajo. 19. Pensé, oh, qué cosa. Yo regresé al piso de abajo otra vez. Yo y ella. Ellos me dieron el número del cuarto y fui al piso de abajo y miré todo. Tenía temor de ir a ese escritorio otra vez. Así que busqué por todo arriba y abajo, tratando de encontrar ese número de cuarto. Y yo busqué y no lo pude hallar. Ellos tienen pequeños sectores y demás en este hospital. Así que ahí venía ese doctor caminando con su estetoscopio en su mano y su maletín. Yo nunca había visto un hombre que fuera de cuarto, de cuatro pies, 1.20 metros de altura y cuatro pies, 1.20 metros de ancho. Pero él sí cuadraba. Él iba caminando allá. Yo dije, buenas tardes, señor. ¿Me pudiera decir dónde está el cuarto número tal y tal? Él dijo, siga en esta dirección y salga en aquella dirección. Le dije, gracias por su información. Esa es la verdad. Él dijo, siga en esta dirección y salga en aquella dirección. Y le dije, gracias. Pensé, no he llegado a ninguna parte todavía. 20. Miré atrás y había una señora con una apariencia amable parada ahí otra vez, junto al escritorio. Caminé hacia ella y dije, buenas tardes. Y ella dijo, ¿cómo está? Dije, señora, estoy todo confundido. Y le conté mi historia. Dije, está una señora aquí en alguna parte que va a ser operada en la mañana y ella está para morir. Yo soy un ministro y nuestro pastor allá no pudo atender sus llamadas y ellos me dieron este número. Ella dijo, espere un momento, hermano Branham, lo investigaré. Ella, bueno, gracias, gracias al Señor. Ella dejó todo y fue allá y obtuvo. Oh, ella dijo, sí, hermano Branham, ella está en el cuarto tal y tal a su izquierda, ahí mismo. Le dije, muchísimas gracias. Me di la vuelta y fui a ver. Pensé, eso es dejando escapar el vapor. 21. Todos. Está llegando a ser una edad neurótica. Todos están que explotan. No tienen tiempo. Y eso se acumula hasta que llega a un punto que destroza cosas. Causa que las personas se molesten y hieren sus sentimientos cuando le responden fuerte y dicen cosas que no quieren decir. Ahora, todos son culpables de eso. Yo soy culpable. Todos ustedes son culpables. Nosotros bajo presión, hacemos cosas que de otra manera no haríamos. Así que hay una acumulación de presión en exceso hoy.
Yo creo, antes de continuar, tal vez diga esto, creo que es el enemigo bajando y presionando. Creo que es el diablo. Y sabemos que la venida del Señor está a la mano. Y la Biblia dice que en los últimos días el diablo andaría alrededor como león rugiente. Y si él los puede poner bajo presión, andando deprisa, atropellando algo, ustedes harán decisiones que no harían si se sentaran y lo pensaran bien. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con mensaje Dejando Escapar la Presión, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1962. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso y maravilloso día que tú nos has enviado a existencia, Señor. Nuestro profeta Amós, en esta tarde nos ha hablado, Señor, en este glorioso compañerismo. Amós 3:7 dijo, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces tú enviaste, Señor, al séptimo ángel a revelar todos los misterios. Ya no hay ningún misterio que está oculto. Todo ha sido revelado, Padre. Y esta es la razón y es el motivo, Señor, en cumplimiento de tu profecía de Apocalipsis 10:8-11. Nos juntamos, Señor, para este glorioso compañerismo. Servirnos el plato exquisito, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas de este último tiempo, Señor. Comida de águilas, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntamente agradecidos, nos pedimos no de tu presencia, sino más bien de este compañerismo. Y si tú permites, el día mañana continuaremos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios le bendiga a todos. Cuando el sol es un nuevo amanecer, es el nuevo día de resurrección, que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Ya salió el sol, es un nuevo amanecer, es el nuevo día de resurrección, que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención.
Shalom.